Saludos amigos y fanáticos del baloncesto superior nacional, pero muy, muy en especial a los fanáticos de los Mets de Guaynabo. Bienvenidos todos acá al partido de esta noche directamente acá desde el Coliseo Mario Quijote Morales. Este que le saluda Raúl Pito Cruz, estaré a cargo de la narración y para los comentarios y el análisis me acompaña Luis Arturo. Luis, buenas noches. Buenas noches, Pito, y buenas noches a todos esos fanáticos de los Mets de Guaynabo en todo el mundo. Bueno, estamos recibiendo esta noche aquí en el Coliseo Mario Quijote Morales la visita de los Indios de Mayagüez, un equipo que marcha invicto hasta el momento, ganaron los primeros dos juegos. Interesante el choque de esta noche, estamos hablando del equipo que está en la primera posición en la sección A, que son los Indios de Mayagüez, y el equipo que está en la primera posición en la sección B, que son nuestros Mets de Guaynabo. Y vamos a hablar un poquito también de lo que ocurrió la última ocasión que los Mets jugaron aquí en el Quijote Morales. Gran victoria, Luis. ¿Qué se vivió en el Quijote Morales en la última ocasión? Victoria frente a los campeones Gigantes de Carolina. Sí, un gran choque donde el equipo de nuestros Mets de Guaynabo pudieron dominar al equipo de Carolina, prácticamente sacarlos de cancha ya en esa segunda mitad con grandes aportaciones de varios jugadores que vamos a estar hablando en breve sobre ellos. Pero vamos enfocándonos. El equipo de los Indios de Mayagüez, equipo que está con 2-0. El año pasado nos enfrentamos a ellos dos veces. Sí, el año pasado nos enfrentamos en dos ocasiones a Mayagüez. Fueron dos juegos cerrados. Ahí vamos a ver los promedios. Esto fue la temporada regular 2023. Ahí puede ver en el caso de los puntos por juego. Guaynabo dominó promediando 101.5, mientras que Mayagüez promedió 95.5. En el caso de los rebotes, dominamos 32.5 a 29.5. En la asistencia estuvieron parejos 24.5 con 23 de Mayagüez. En los canastos de tres puntos, importante, estos son los canastos de tres puntos que ellos anotaron, promediaron. Ellos promediaron 12.5 canastos de tres en esos dos encuentros, mientras que los Mets promediaron 8.5 en los porcentajes. En el caso de Mayagüez, lanzó para un 42.3%. Los Mets de Guaynabo lanzaron para un 43%. En los canastos de dos puntos, 57% Guaynabo, 53% Mayagüez. Y en los turnovers estuvieron parejos, promediando 13 turnovers. Esto fue lo que ocurrió entre estos dos equipos la pasada temporada. Guaynabo ganó los dos juegos. Uno que fue en Mayagüez, marcador de 86-78, y el otro fue un juegazo. Se acabó 117-115 aquí en Guaynabo. Sí, y como mencionaste, la estadística del año pasado, lo que fue el porcentaje de tiro, la batalla en los rebotes y en las asistencias, pudimos dominar el equipo de los Indios de Mayagüez. Nos fuimos 2-0 con ellos. Así que es bien importante arrancar esta temporada con total dominio sobre este equipo de la sección A que viene a visitarnos hoy. Así que proteger la cancha local. Ahora mismo estamos jugando para mejor porcentaje. Estamos con 2-1 aquí. No, con 1-1. Estamos jugando, estamos buscando nuestra segunda victoria aquí en el Coliseo Mario Quijote Morales. Y esa última victoria, como estábamos mencionando, fue grande porque es una victoria con sabor a revancha, ¿no? Luego de haber perdido en 7 partidos en las semifinales frente al equipo de Carolina. Así que vamos a ver qué tenemos en cuanto a los standings. Este año estábamos mencionando el equipo de los Indios, esto es de la temporada pasada para ubicarnos. Los Indios tuvieron 17 y 19 tuvieron los Indios de Mayagüez. Los Mets de Guaynabo terminaron con 21-15. Pero ¿cómo están este año? Le mencionamos que están 2-0. Comenzaron los Indios 2-0 y los Mets de Guaynabo marchan con 2 victorias y 1 derrota. Caguas está en la primera posición con 2 triunfos también, consiguiendo victorias importantes el equipo de Caguas. Pero ahí vemos, nos ubicamos, ¿verdad? Cómo están los Indios y cómo están los Mets. Y queremos esa tercera victoria, Lilo. Al momento tenemos el momento, 2 victorias corridas. Queremos esa tercera y que sería bueno tumbar ese equipo que está en la primera sección, en la primera posición, en la otra sección, tumbarlos de ese standing. Cuando miramos el último partido contra el equipo de Carolina, tuvimos grandes aportaciones de muchos de nuestros jugadores, empezando realmente con esos 34 puntos de Jayson Page. Ya lleva 2 juegos corridos en sobre 30 puntos en la temporada.
Jason Page ha tenido un gran inicio de temporada. Ahora mismo está promediando 30.3 puntos por juego. Está número uno en el promedio de puntos por juego en la liga. Aportó 34. Realmente estuvo imparable. Benito Santiago Jr. Consiguió 17 puntos viniendo del banco. Yo creo que es importantísimo la figura de Benito Santiago, particularmente aquí en el Quijote Moral. Así que Benito Santiago Jr., 17 puntos. Y también Jason Page, no solamente anota el balón, sino también reparte el juego. 5 asistencias logró Jason Page. También en los rebotes, Rondae Hollis-Jefferson consiguió atrapar 6. Amida Braima, que poco a poco el federal del Quijote está entrando en juego. Amida Braima, 9 rebotes. Sabemos lo importante que es para Guaynabo en términos de lo que representa para la defensa. Así que tiene, recogió 9 rebotes. Y Cari Mauras, que yo creo que va a ser pieza importante en el matchup de hoy por su buena defensa que ha estado presentando, repartió también el juego, hizo 6 asistencias. Esas estadísticas son bien importantes, especialmente para Cari Mauras. Esas aportaciones que está teniendo para mantener el equipo a flote en lo que llega Gary Brown. Así que excelente labor de Cari Mauras. Y como mencionaste, el federal del Quijote entrando en calor. Lo vimos con 2 tapones gigantescos entre George Condit y con un puente aéreo en reverse dunk. Así que ya Amida Braima ya está en casa, se siente su presencia. Y hoy los Mets de Guaynabo necesitan, además de esas aportaciones, ver jugadores que pudieran ser un factor X, ver cuál jugador que puede ser una clave importante en este partido. Un pareo importante. Tenemos uno en específico, ese lo vamos a presentar un poco más adelante. Pero hablando de Braima, Braima también es un pareo importante hoy, interesante, precisamente porque el máximo anotador de este equipo de los Indios de Mayagüez juega la posición que estaba jugando Braima, que es Perkins. Nick Perkins, que al momento está promediando 19 puntos por juego, también atrapando alrededor de 6 rebotes. Así que la labor de Braima es importante, tratar de limitar el cañón fuerte hasta el momento de los Indios de Mayagüez. Y el segundo mejor anotador en el caso de los Indios es Georgie Pacheco, promediando 17.5 puntos por juego. Así que esos básicamente son los 2 jugadores clave ahora mismo en el caso de Mayagüez. Vimos que también se anunció un nuevo refuerzo en el caso de Mayagüez, Matt Doyle. Lo vemos calentando. Al momento no nos ha llegado acá la hoja de los jugadores que estarán iniciando por Mayagüez, pero por lo menos lo vemos aquí en cancha, así que vamos a ver. Es un jugador que juega la posición de escolta. Sí, lo que se llama la carta de transferencia, todas esas cositas cuando tú cambias de liga, parece que es lo que lo tiene aguantado, pero ya está aquí en Puerto Rico. Hay que ver si recibió la carta de transferencia, estaría jugando Matt Doyle hoy. Si no, estarían con Dion Thompson, que es el otro refuerzo que acompaña a Nick Perkins. Así que más adelante venimos con más información, más análisis de lo que será el encuentro esta noche entre los Indios de Mayagüez y los Mets de Guaynabo. Recuerde que estamos acá en el Quijote Morales, G-City in the House. Hacemos una pausa, regresamos con más. ¡1125! ¡Hoy pago yo un gallo! ¡Ah! Tienen que venir a Casino del Sol, que esto es insuperable. ¡Eso! Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Collas de Isabelde. Conócenos, somos EducoOp, una cooperativa para todo Puerto Rico. Tú también puedes ser socio y dueño. Accesa y conéctate con nosotros. EducoOp, avanzando contigo. Ay, que mucho carro lindo, esto me asusta. Disimula que no noten que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurado. Ya sea en un carro nuevo o uno usado, y yo con el mejor me aseguré. Seguro múltiple a mi nuevo bebé.
1125. Hoy pago yo un yayo. Tienen que venir a Casino del Sol, que esto es insuperable. Eso. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Collas de Isla Verde. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixt Rent-A-Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixt Rent-A-Car. Vive la emoción. Amigos, en Casino del Sol tenemos más de 310 máquinas traga monedas para que cuques tu suerte. Nada más venir a este casino es una experiencia insuperable como el mismo casino. Además, tenemos 6 mesas, mire, con una suerte espectacular. Miren esto, miren esto. Yo soy un novato, yo vine aquí, aposté a que mi suerte estaba en Casino del Sol, en el Mario Collas de Isla Verde, insuperable. Hola, joven, ¿cómo está? Aquí tengo, mire, joven, me gané unos chavitos ahí. Y a usted también le puede ir bien. Aquí hay un personal espectacular. Aquí todo el mundo sonríe con usted, lo trata bien. Ustedes son nuestra razón de ser. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Collas de Isla Verde. Esto es una belleza, tiene que disfrutar. ¡Eje! Nos vemos. Tenga, joven, que estoy sueltudo hoy. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que la pasen bien. Como usted ve, me fue bien. Estamos de regreso para el juego de esta noche. Indios de Mayagüez frente a los Mets de Guaynabo. Están faltando algunos 15 minutos, Luis, para el inicio del partido. Y ya están nuestros Mets en cancha, ya están calentando, los vemos ahí. Así que ya está todo listo. Y como habíamos mencionado, es bien importante ver estos pareos, estas figuras, estos jugadores que pudieran estar sacándose chispas en un partido como hoy. Fíjate, a mí me interesa mucho lo que puede hacer Mauras. Me ha gustado mucho la energía que ha brindado. Ha estado muy, muy intenso en la parte defensiva. Y como observamos, en el caso de Mayagüez, ahora mismo están promediando prácticamente 13 turnovers por juego. Y si la presión de Maura se deja sentir en el día de hoy, pues pudiera aportar a precisamente eso, a seguir, a forzar esos turnovers. Otro jugador que lo hemos visto muy efectivo aquí en el Quijote ha sido Jermaine Miranda, jugadores que vienen del banco y que vienen a veces a cambiar un poco el juego. Jermaine Miranda trayendo energía, en ocasiones también anotando. Así que son un par de jugadores que se salen un poquito de la norma, que pudieran marcar quizás también la diferencia en el juego de hoy. Eso es correcto, y cuando mencionaste Jermaine Miranda, también tenemos a Renaldo Batman. Mucha gente, pues quizás Renaldo Batman no está en sus años de gloria, cuando lo vimos en la selección, pero está haciendo un excelente trabajo saliendo del banco en sustitución de centro, dándole descanso a Braima, siendo bien inteligente, también buscando acelerar el tempo. Así que Batman, con su veteranía, haciendo daño desde el banco a los demás equipos. Y hay dos cosas que tú le vas a pedir a Renaldo Batman en esta etapa de su carrera: lo que va a hacer dentro del locker room y lo que te va a dar en los 8 o 10 minutos que va a tocar cancha. Es un jugador que te compartió muchos años la selección con José Juan Barea, que es el dirigente. Exactamente. Así que es otro jugador que puede compartir muchas cosas
a los demás jugadores en esta escuadra de los Mets. Y tenemos que también hablar sobre lo que ha hecho Ryan Pearson y Dixon Oviedo, que han venido al partido y han podido contribuir a estos Mets de Guaynabo. E.J. Crawford también. Vamos a hablar de E.J. Crawford. Lo tenemos también como uno de los... Lo tenemos como el key matchup del juego. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos a E.J. Crawford como el key matchup junto a Jordan Cintrón de los Indios de Mayagüez? Bueno, E.J. Crawford está promediando 16.5 puntos por juego, 3.5 rebotes y 1.5 asistencias. Pero aquí en el Quijote está promediando sobre 20 puntos por juego. Está recogiendo 4 rebotes. Así que está haciendo un gran trabajo aquí en el Quijote. Y 3 asistencias por juego. Así que doble lo que promedia en la temporada lo está haciendo aquí en el Quijote. Ha sido un matador, demostrando que tiene la capacidad de no ser solamente un complemento, como mucha gente lo ve, sino también de ser figura principal en una ofensiva. Lo está haciendo muy bien E.J. Crawford. Jugador versátil, mete el balón de afuera, pone la bola en el piso. Son varias las cosas que te brinda E.J. Crawford. Y en el caso de Mayagüez, pues tenemos a Jordan Cintrón, 9.5 puntos por juego, 9 rebotes y 3 asistencias. Casi doble-doble, un jugador que pertenece a la escuadra nacional. Y no solamente eso, es un jugador que también posee cierta versatilidad, un jugador que te puede jugar en el poste bajo, como también tener tiro largo. Así que salirle a este jugador, tratar de forzarlo a poner la bola en el piso y no dejar que tome tiro solo, que no tome ese tiro espoteado, porque si no puede hacer daño. Así que la defensa hoy se tiene que cargar con un jugador como Jordan Cintrón. Y estos son dos jugadores que pudieran cambiar la balanza a favor de cada uno de sus equipos. E.J. Crawford lo puede hacer por los Mets, saliéndonos de los jugadores lógicos que sabemos, Jason Page, Hollis Jefferson, Amida Brahma. Estos son quizás los jugadores que pueden salirse un poco de la norma. También vamos a hablar del Who's gonna be the X Factor tonight? El Factor X. Tengo que irme con Benito. Lo que está haciendo Benito Santiago desde el banco ha sido espectacular. Como vemos ahí, anotó 17 puntos en 21 minutos de juego para un 54% en los tiros de campo, 40% de 3 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias para el jugador Benito Santiago Jr., que anotó todo eso ante el equipo campeón de la temporada pasada, los Gigantes de Carolina. Y esto es lo que estábamos esperando de Benito Santiago Jr. Número uno, aquí en el Quijote, que sabemos que es una cancha que favorece a los tiradores. Esto, yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo es lo que pedíamos. O sea, ve un Benito Santiago Jr. que viniera a anotar el balón. Creo que lo que está haciendo Jason Page, la atención defensiva que está recibiendo Jason Page por lo imparable que ha estado en los últimos juegos, hace también que cuando entren este tipo de jugadores, pues puedan también conseguir sus espacios. Y los promedios ahora mismo de Benito Santiago esta temporada desde el banco son 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Y como mencionamos, si puedes seguir anotando en esa doble figura alta, en lo que es los 17 puntos, 18 puntos, estamos hablando de un jugador que va a ser factor X, como dice, cambia la balanza, cambia cómo el equipo puede jugar y puede darle un empuje extra hacia una victoria. Bueno, vamos a hablar también de cuáles pueden ser las claves para la victoria, keys to the victory para el equipo de los Mets de Guaynabo. El primer punto que tenemos, forcing the three-point shot. Vamos a forzar a los Indios de Mayagüez a lanzar el triple. ¿Por qué? Mayagüez actualmente está lanzando para un 30%. O sea, que no le ha ido bien en el inicio de la temporada lanzando desde la línea de los 3 puntos. Y cuando miramos la escuadra, no tienen grandes tiradores. Jeff Erling es un gran anotador de afuera. Georgi Pacheco no es un gran triplero. Así que tratar de forzarlo, darle ese espacio y tratar de llevarlo en ese juego, no darle esas líneas de ataque. Porque un jugador como Erling ataca, un jugador como Georgi Pacheco ataca. Cerrar esas líneas y forzarlo a que tiren afuera. Y algo que me llamó la atención, a pesar de que están lanzando para un 30%, están promediando 26 intentos de 3. O sea que no la están metiendo, pero están insistiendo en el triple. Este equipo de Mayagüez, creo que es uno de los puntos clave esta noche. Mover el balón, moving the ball. Los Mets están promediando 22 asistencias por juego. Ahora mismo están segundo, porque ayer Arecibo, que le ganó al equipo de los Osos de Manatí, lograron 30 asistencias, así que Arecibo está primero promediando 24 asistencias por juego. Los Mets
22 asistencias, un gran número, ciertamente. Es un gran número, y cuando tú miras el anotador, el líder anotador de los Mets, o el líder anotador de la liga al momento, Jason Page, que promedia 30.03 puntos por juego, está promediando casi 6 asistencias. Así que es un jugador que lidera las asistencias. Líder anotador, pero líder asistencia en la escuadra. 4.7 asistencias, casi 5 asistencias a un jugador refuerzo, como es Rondae Hollis Jefferson, que también puede distribuir ese balón, darnos esa versatilidad. Y por otro lado, Cauri Mauras, que aunque no está Gary Brown, oye, yo puedo hacer la labor. Cauri Mauras promediando 5 asistencias por juego. Así que tenemos que continuar moviendo ese balón, buscando esos hombres abiertos. El juego alegre, definitivamente. Winning the rebound battle. Dominar en el área de los rebotes. En promedio, ¿cómo estamos? Indios de Mayagüez, Mets de Guaynabo en esta temporada. Estamos hablando de que son algunos 37 rebotes. Unos 37 rebotes, y en eso, en esa área, el jugador que la lidera es Rondae Hollis Jefferson, con casi 8 rebotes por juego. Brima con 7 rebotes por juego en esta temporada en promedio. E.J. Crawford con 4. Jason Page, jugadores corta, un jugador es corta, promediando 4 asistencias por juego. Así que la labor no es solamente de los hombres grandes. Todos los Mets, todos los jugadores, hasta los perimetrales, se están metiendo en ganga en esa área de rebote. También vamos a hablar del otro punto, pressure the ball. Lo hablábamos, presionar el balón. Presionar el balón, entendemos que Jordi Pacheco hay que ponerle mucha presión para que no esté, no llegue a media cancha y no esté en un área cómoda para organizar la ofensiva de Mayagüez, sino que tenga pocos segundos en el reloj de 24, acelerarle el tempo. Por otro lado, cuando tú miras al equipo, si cuando vienen en sustitución con Jordi, traen armadores jóvenes, como es el caso de Jonet Walker, que hay que ponerle mucha presión por la inexperiencia, o un novato como Matthew Lee, también, que por la inexperiencia. Así que presionar este balón es una clave importante, no dejar que los Mets lleguen a media cancha y puedan organizar su fórmula ofensiva. Así que ahí tenemos las claves para la victoria esta noche de los Mets de Guaynabo frente a los Indios de Mayagüez, buscando propinarle la primera derrota a los Indios de Mayagüez. Los Mets de Guaynabo aquí en el Coliseo Mario Quijote Morales. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, venimos con el Starting Five de los Mets de Guaynabo. Amigos, en Casino del Sol tenemos más de 310 máquinas traga moneda para que cuques tu suerte. Nada más venir a este casino es una experiencia insuperable como el mismo casino. Además, tenemos 6 mesas, mire, con una suerte espectacular. Miren esto, miren esto. Yo soy un novato, yo vine aquí, aposté a que mi suerte estaba en Casino del Sol, en el Mario Cordial de Isla Verde, insuperable. Hola, joven, ¿cómo está? Aquí tengo, mire, joven, me gané unos chavitos ahí. Y a usted también le puede ir bien. Aquí hay un personal espectacular. Aquí todo el mundo sonríe con usted, lo trata bien. Ustedes son nuestra razón de ser. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien, en el Mario Cordial de Isla Verde. Esto es una belleza, tiene que disfrutar. Nos vemos. Tenga, joven, que estoy sueltudo hoy. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que la pasen bien. Como usted ve, me fue bien. Danilo, ¿cuál es tu definición de MVP? Eso es sencillo, Xiomara. MVP es el líder indiscutible. Para mí el MVP es el más confiable. Cierto, pero también te brinda seguridad. Y no solo eso, el MVP te resuelve cuando más lo necesitas. Esa te la doy y ya sé por dónde vienes. Bueno, pues estamos claros de qué MVP estamos hablando, ¿no? El verdadero MVP es Seguros Múltiples. Al renovar el marbete, ponle tu marca a Seguros Múltiples, los MVP del seguro obligatorio. Más de 40 años comprometidos contigo, evolucionando y cuidando de la salud de Puerto Rico. Somos una fuerza impulsada por el deseo de marcar la diferencia y servir a la comunidad. Porque cuidar de nuestra gente no es solo nuestro deber, es nuestra pasión. Farmacia Caridad y Farmamás, tu cadena de farmacias de la comunidad. Las farmacias de los puertorriqueños. Disfruta de la alegría de tener un solo pago consolidando tus deudas con un préstamo personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo.
Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Copaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Marcos, ella es Marta, mi mamá, y él es Saúl, mi papá. Un placer. Lindo cuadro que tiene ahí, de usted, ¿no? Era mi padre. Tengo algo para celebrar. Ay, sí, voy a buscar unas copas. Un viaje lo arregla todo. Ferries del Caribe, déjate llevar. Pedro, deja ya el celular. Llevas toda la mañana pegado al celular. ¿Qué tú haces? María, que tú haces una aplicación de citas. Un viaje lo arregla todo. Ferries del Caribe, déjate llevar. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería. Pega 2, 3 y 4. ¡Billetazo! Yo soy lotería. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería. Pega 2, 3 y 4. ¡Billetazo! Yo soy lotería. Yo soy lotería. Por el aire, fanáticos, el balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Ay, que muchos carros lindos, esto me asusta. Disimula que no notan que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurado. Ya sea en un carro nuevo o uno usado. Y yo con el mejor me aseguré. Seguro múltiple a mi nuevo bebé. Amigos, en Casino del Sol tenemos más de 310 máquinas traga monedas para que cuques tu suerte. Nada más venir a este casino es una experiencia insuperable como el mismo casino. Además tenemos 6 mesas, mire, con una suerte espectacular. Miren esto. Yo soy un novato, yo vine aquí, aposté a que mi suerte estaba en Casino del Sol, en el Mario Cordia de Isla Verde, insuperable. Hola, joven, ¿cómo estás? Aquí tengo, mire, joven, me gané unos chavitos ahí. Y a usted también le puede ir bien. Aquí hay un personal espectacular. Aquí todo el mundo sonríe con usted, lo trata bien. Ustedes son nuestra razón de ser. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Escorcia de Isla Verde. Esto es una belleza, tiene que disfrutar. ¡Eje! Nos vemos. Tenga, joven, que estoy sueltudo hoy. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que la pasen bien. Como usted ve, me fue bien. Bien, amigos, estamos de regreso acá para el inicio del partido de esta noche. Indios de Mayagüez frente a los Mets de Guaynabo. Y en pantalla tenemos el cuadro titular de los Mets de Guaynabo para esta noche. En la posición número 1, Gary Mauras. En la número 2, Jason Page. Jugando a la posición número 3, E.J. Crawford. En la 4, Rondae Hollis Jefferson. Y en el centro, Amida Barayma. Y es el cuadro que no ha funcionado en la temporada. Ha sido consistente con ese cuadro. Lo han hecho muy bien. Excelentes combinaciones. Hay que ver ahora con qué entraría los Indios de Mayagüez. Pero estamos confiados en ese cuadro de los Mets que nos ha dado resultados hasta el momento.
En el caso de Mayagüez, Viñales, Georgie Pacheco, Jorge Matos, Perkins y Jordan Cintrón estarán comenzando por el equipo de los Indios de Mayagüez. Así que estarán empezando con un solo refuerzo en este cuadro inicial, los Indios de Mayagüez. Y ya está casi todo listo. Estamos aquí en el Coliseo Mario Quijote Morales. G-City in the house, hashtag son los Mets. Estamos a ley de nada para iniciar el juego de esta noche, buscando a los Mets colocar su récord en 3 victorias y 1 derrota. Ya están ahí los oficiales del partido esta noche. Vemos a Rondae Hollis Jefferson y Jay Crawford entrando allá también, Viñales. Así que en breve iniciará el partido. Así que Luis, un gran juego hoy. Importante seguir la racha en el caso de los Mets. Eso es correcto, y defender aquí la Quijote Morales ante un equipo de la sección A, que no vemos muchas veces en la temporada. Recuerda que los juegos con el equipo de la sección A no solamente lo enfrentamos 2 veces. Bueno, el salto inicial, dominando el equipo de Guaynabo, la pone en juego Cari Mauras por Guaynabo, defendido por Georgie Pacheco. Mauras entregando para Jason Page, defendido por Matos. Jason Page atacando, entrega para Olive Jefferson. ¡No me diga! ¡No me diga que así vamos a comenzar! Ronde en Olive Jefferson. Bien ubicado Jefferson ahí en la esquina. El pase cruzado, luego que le cierra la defensa a Page. Excelente la asistencia. 3-0 domina Guaynabo. Viñales se animó en el intento de 3. No pudo ser. A correr Guaynabo, Jason Page la tiene. Jason en el intento de 3, fallando el rebote para Jefferson. Jefferson haciendo el movimiento en el intento, falló, se quedó con el rebote Mayagüez. Atacando con Georgie Pacheco para Perkins. Ahora para Viñales, devuelven al medio con Perkins. En el intento de 3, fallando el rebote para Jason Page. A organizar la ofensiva, Mauras por Guaynabo. Mauras recibiendo cortina de Braima. Entrega para Jefferson. Ahora para EJ Crawford. EJ frente a la defensa de Viñales. En el intento falló y el rebote para Mayagüez. Allá Jordan Cintrón. Al medio para Perkins. Ahora para Matos. Matos atacando a Jason Page. En la jugada hay falta personal. Y el equipo de los Mets de Guaynabo defendiendo individual en este primer parcial, tratando de impedir esos ataques. Matos tratando de llegar ahí un poquito tarde, tratar de frenar ese ataque. Ahí cometemos la falta personal. Sí, ya estaba muy abajo en el ataque. Sí, una zona de amenaza y viene la falta personal, la primera de Jason Page. Para el primer intento, Matos, el primero lo consigue. 3-1 dominando Guaynabo, restando 8-27 de este primer parcial. Va para el segundo intento. El segundo para Jorge Matos. No pudo ser. El rebote para Amida Braima. Corriendo la ofensiva. Mauras por Guaynabo. La entrega con EJ Crawford. Devolviendo para Mauras. Mauras recibiendo cortina de Braima. La sacan acá con Jason Page. Jason frente a la defensa de Matos. Y defensa en zona de parte de los Indios de Mayagüez. Y allá el corte de balón de Mayagüez con Viñales corriendo y consiguiendo el canasto. Hay que proteger el balón. Tener mejor comunicación en esos pases. Mover el balón. Tratar de no regalar esas pérdidas fáciles. 3-3 el juego, restando 7:50 de este primer parcial. Jason Page atacando ahora, la entrega para Hollis Jefferson. Hollis retando a Cintrón. Hollis se animó en el intento, fallando el rebote, la luchan. Allá Braima. Hubo falta en la lucha por el rebote. Y es bueno ver a Braima ahí buscar ese rebote ofensivo, tratar de darle esas segundas oportunidades. Cuando vemos la falta personal, pero estamos activos en esa área. Tenemos que ganar la batalla de los rebotes. Lo mencionamos en las claves para la victoria. 3-3 el juego. Hollis Jefferson entregando para Mauras.
Allá buscando sacar a Jayson Page, bien defendido ahí por Mato. Jayson frente a Cintrón. Jayson, ¿cómo lo hizo? Se salió de esa doble defensa ahí por parte de Cintrón. Utilizando bien el fundamento del pivote para girar y crear espacio y quedarse solo frente al aro. Ahora de inmediato responde Georgie Pacheco con el canasto, 5-5 el juego, restando 7 minutos desde el primer parcial. Jefferson la pone en juego por Guaynabo. Jefferson con los movimientos, entregando para Mauras en el lateral izquierdo, derecho, y falló. Fallando allá en el intento, Mauras, y hubo jugada cantada. Sí, y es en la lucha por el rebote, falta de Jorge Matos, empujando a Mira Braima, tratando de sacarlo del área de rebote, así que balón es de los Mets. La tiene Hollis Jefferson, defendido por Cintrón. Jefferson frente a Cintrón, Jefferson se giró, fallando, el rebote lo tiene Georgie Pacheco. A organizar Pacheco la ofensiva de Mayagüez. Pacheco al medio para Cintrón, entregando para Jorge Matos. Jorge Matos para Perkins, con Viñales. Viñales va de tres, fallando, el rebote se queda con ella. EJ Crawford. A correr Guaynabo. Mauras defendido allá por Matos. Mauras para Jayson Page, defendido por Viñales, atacando el medio en el giro. Jayson Page falló. Un poco errático Guaynabo en el inicio de este partido. 5-5 el juego. Perkins frente a Braima y consigue el canasto. Y es la primera ventaja al momento del equipo de Mayagüez. En el campo ofensivo hemos lanzado buenos tiros, pero no han caído. Así que hay que seguir moviendo el balón. Allá va Jefferson sacándola para Braima. Braima en el globito fallando. Y el balón se queda con ella, le pertenece a Guaynabo. Así que Braima también buscando meterse en la hoja de anotaciones, buscando esa jumpa, aunque no pudo ser. Tiene que seguir intentando, tenemos que seguir intentando. 7-5 el juego. Jayson Page se levanta y consigue el canasto. Jayson Page. Y le pone torniquete al sangrado ahí, luego de varias posesiones donde no pudimos anotar. La jugada de saque de fondo nos saca de ese bache. 7-7 el juego, restando 5:20 de este primer parcial. La tiene Perkins en el intento de tres, no pudo. Rebote para Guaynabo. La tiene Mauras. Mauras desde el tiro libre en el intento falla. El rebote de Braima, devuelve para Mauras. Al medio con Jayson Page. Jayson Page. El canasto de tres para Jayson Page. Y buena la visión de cancha de Kauri Mauras, que rápidamente encuentra ese tirador solo. Y sabemos que el range de Jayson Page es más de los 25 pies. No, eso no existe, el range no hay. No hay range. Ahora mismo, como está lanzando Jayson Page, la verdad que está, como dicen, está en su zona. 10-7, 3 arriba Guaynabo, restando 4:45 de este primer parcial. Y hay jugada cantada. Luego del canasto de Page, hubo una sustitución, entra cancha por el equipo de Guaynabo, Benito Santiago Jr. Que cuidarnos de la falta. Los partidos que hemos obtenido victoria ha sido porque no hemos cuidado de esa área, de esos contactos físicos innecesarios. Y fuera de áreas de amenaza. Lo hablamos, el primer partido frente a Manatí, cometimos 24 faltas personales, así que es un punto importante cuidar las faltas personales. Viñales frente a la defensa de Benito, entrega para Perkins, ahora para Viñales, sacan para Georgie Pacheco, defendido por Benito Santiago Jr. Muy buena, excelente la defensa de Guaynabo. Provocando ahí la violación de 24 segundos. La defensa de Guaynabo con excelente gestión, llegando en close-out, cerrando las líneas de ataque, impidiendo que el equipo de Mayagüez soltara un intento al canasto. El juego 10-7, hay una falta personal contra Georgie Pacheco. Y cuando miramos la escuadra de los Indios de Mayagüez, vemos muchas caras familiares, jugadores que pertenecieron en algún momento en el equipo de los Mets de Guaynabo. Estamos hablando de un jugador como Calvin Viñales, Jeff Early, Alonso Ortiz, inclusive
el técnico de los Indios del Mayagüez, Cristian Dalmau, que nos dio varias temporadas con nuestros Mets de Guaynabo. Así fue. E.J. Crawford frente a Viñales en el intento, fallando, se queda con ella Mauras. Mauras para Braima. Braima. El federal del Quijote casi consigue el canasto. E.J. Crawford la luchó. Allá lo bim, bum, bam. No cantaron nada. A correr Mayagüez. Allá intercepta Guaynabo. Pero permanece el balón para Mayagüez. Y aunque no pudimos anotar en esa zona pintada, es bueno ver a Cauri Mauras ir en transición defensiva, tratar de impedir un rompimiento rápido de los Indios de Mayagüez. Lo hace con ese deflection. La bola va hacia afuera de las líneas. Pero bueno, hay que llegar. Aunque anotemos o no anotemos, tenemos que llegar en un buen balance defensivo. Bueno, y hay dos cambios por el equipo de Guaynabo. Está entrando Renaldo Ballman y también está entrando Jermaine Miranda. Allá en el saque hubo falta en la jugada en el intento de Kyle Viñales. Y la falta personal es de Jermaine Miranda. Es la primera falta personal. Así que irá a la línea Viñales. Pero es bueno ver cómo rápidamente estamos viendo jugadores del banco que puedan producir. Y también hay un cambio y que entiendo que hace su debut, el nuevo refuerzo de los Indios de Mayagüez. Proveniente de Australia, promediando sobre 16 puntos por juego este refuerzo, este nuevo refuerzo de Mayagüez, Matt Doyle. Y Guaynabo hace ruido. Bueno, va para el primer intento, Kyle Viñales. Consigue el primero. Acercando ahí a Mayagüez. El juego 8 por 10. 10 por 8 dominando el equipo de Guaynabo. Y ahora le da el punto número 9, Kyle Viñales. Y es bien importante que esos jugadores del banco que acaban de entrar, Jermaine Miranda, Reinaldo Bachmann, mantengan el control de juego y no permita que el equipo de los Indios traten de irse en un avance. Tienen que equiparear la energía y el entusiasmo que dejó el cuadro titular. Y un corte de balón que terminó en canasto para Kyle Viñales. Se va arriba Mayagüez, 11 por 10. Benito Santiago sacándola para Mauras. Mauras defendido por Viñales, al medio para Jermaine. Jermaine frente a la defensa de Doyle. No pudo conseguir el canasto. 11 a 10 arriba Mayagüez, restando 3-12 de este primer parcial. Viñales recibiendo la presión defensiva de Mauras, entregando para Doyle. Ahora la tiene Georgie Pacheco frente a Benito Santiago Jr. Abajo le entregaron con Perkins y hubo falta personal por parte de Reinaldo Ballman. Tratando de impedir que el refuerzo recibiera ese balón en el bloque. Primera mete las manos ahí Reinaldo Ballman. Y comete su primera falta personal. Ahí tenemos que tener un poquito más de comunicación. Sí, tratar de sellar esos hombres grandes, sacarlos de su área cómoda. Y atacando el medio, Kyle Viñales vuelve a conseguir canasto y se va a 3 arriba Mayagüez. Y Viñales es un jugador que está promediando 12 puntos por juego. Hay que ponerle defensa a este jugador, tratar de mantenerlo por debajo de lo que promedia. Ahí va Benito Santiago consiguiendo el canasto. Y ante una sequía ofensiva en varias posesiones, reaparece ahí, aparece Benito Santiago para darnos ese canasto. 13 por 13, empatado el juego, restando 2.25 de este primer parcial. La tiene Cintrón frente a la defensa de Jermaine. Cintrón en el giro, fallando el rebote para Benito Santiago Jr. La tiene Cauri Mauras por Guaynabo. Mauras entregando para E.J. Crawford. Devuelven para Mauras. Mauras de 3, Mauras fallando, el rebote la están luchando, se queda con ella Mayagüez. Viñales entregando para Cintrón en el intento de 3. Consigue el canasto de 3. Jordan Cintrón. No tuvimos la comunicación correcta. Venimos en balance defensivo, no identificamos hombre abierto. Jordan Cintrón pudo anotarla. Y se va 3 arriba el equipo de Mayagüez y de inmediato recibe también, comete en el caso de E.J. Crawford una falta ofensiva. Tratando de buscar la anotación, tratar de meterse en la hoja y tratar de pegar más el marcador en este juego. Perdimos el control ahí, no vimos cómo la defensa en ayuda llegó de Mayagüez y cometemos la pérdida de posesión, pero restando 1.37 queda mucho tiempo, muchas posesiones para tratar de irnos
en el descanso del primer parcial con la ventaja arriba. Bueno, y hay una sustitución en el caso de Mayagüez. Está entrando Jonel Walker y sale Georgie Pacheco. 16-13 el juego. Arriba Mayagüez, restando 1:32 de este primer parcial. Viñales allá. Corta el equipo de Guaynabo. Mauras a correr. Mauras completando el canasto. Y es importante que mantener esa energía defensiva, buscar esa transición. Kauri Mauras, el jugador que se ha mantenido hasta el momento del cuadro inicial, todavía en cancha, buscando opciones para el equipo de los Mets. Se acerca uno, Guaynabo, 16-15, arriba Mayagüez. Allá chocaron ambos, Benito Santiago Jr. y Jordan Cintrón. Miraron al árbitro, vamos a seguir jugando. 55 segundos están restando. Holly Jefferson frente a Perkins. Holly sacando para Jermaine. Jermaine va de tres. Póngase de pie. De tres el canasto para Jermaine Miranda. Y es el pase extra de Ron de Holly Jefferson, que ataca, colapsa la defensa, identifica al hombre solo, Jermaine Miranda, con excelente canasto. Dos arriba Guaynabo, 18-16, restando 30 segundos de este primer parcial. Perkins frente al veterano Bachman. Perkins la quiere hacer contra Bachman. Bonita la defensa de Bachman. Se queda con el rebote Guaynabo. Mauras a organizar la última jugada de este primer parcial por parte de Guaynabo. La presión de Viñales frente a Mauras. Maura frente a Viñales, restan 7. Se le está complicando allá a Mauras. Mauras, ¿cómo la sacó? ¡Oh! ¿Cómo? ¡No me diga! ¡No me diga! ¿Cómo lo hizo? Canasto para Mauras. 20-16. Finaliza este primer parcial. 4 arriba Guaynabo. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixth Rent a Car. Vive la emoción. EducoOp es una institución con los más completos servicios financieros y la tecnología más avanzada. Hazte socio y dueño hoy. EducoOp, avanzando contigo. Una cooperativa abierta a toda la comunidad. ¡Sube! ¡1125! ¡Hoy pago yo un gallo! ¡Ah! Tienen que venir a Casino del Sol, que esto es insuperable. ¡Sube! Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Corjas de Isla Verde. Conócenos, somos EducoOp, una cooperativa para todo Puerto Rico. Tú también puedes ser socio y dueño. Accesa y conéctate con nosotros. EducoOp, avanzando contigo. Ay, que muchos carros lindos, esto me asusta. Disimula que no noten que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurados. Ya sea en un carro nuevo o uno usado. Y yo con el mejor. Y estamos de regreso a la acción. Finalizado el primer parcial, 20. Guaynabo 16, Mayagüez. Y hubo un momento dado en el primer parcial donde los indios de Mayagüez estuvieron arriba 16-13. Vinimos con un rally 7-0 para cerrar ese primer parcial. Corte de balón y guira de Kauri Mauras. El triple de Jermaine y Mauras. Una guirita por encima de la defensa de Viñales. Así que buena forma de cerrar. Tenemos que buscar mantener esa ventaja. Y consiguió los primeros dos puntos el nuevo refuerzo de Mayagüez, Milton Doyle. 20-18 el juego. Allá Holly Jefferson con el canasto y la falta de más.
una gestión individual donde utiliza los cambios de direcciones para poner en desbalance al defensor. Cuando se levanta, el defensor con un contacto físico en la mano de tiro lo lleva a la línea, pero anota y va a buscar la jugada de tres puntos. The N1 para Rondae Hollis Jefferson. El juego 22-18, restando 9-26. Y una de las cositas, no lanzamos muy bien del perímetro en este primer parcial, pero nos mantuvo vivo la batalla en los rebotes, que dominamos 15-7 y anotamos 7 puntos en segundas oportunidades. 5 arriba, anotó el tiro libre Jefferson. Allá Doyle entregando para Walker. Nuevamente Doyle se anima en el intento de 3 y consigue el canasto. De 3 para Milton Doyle. 23-21 el juego. Allá va Jefferson. Jefferson, Jefferson contra el mundo. Hollis Jefferson. Costa a costa para Rondae Hollis Jefferson. Atacando, esquivando un defensor, utiliza el movimiento, el fundamento del giro para finalizar con la gurita y recibe la falta personal. Espectacular la movida de Rondae Hollis Jefferson. El juego 25-21. A buscar el tiro libre, lo consigue, así que despega de 5. Guaynabo ahora 26-21. Y cuando no está cayendo el tiro largo, hay que buscar otras opciones. El tiro de media, los ataques en transición, buscar llegar a la línea, y eso es lo que está haciendo el equipo de los Mets. Allá la tiene Mayagüez en el intento. Hubo tapón. Jeff Early atacando a Jermaine Miranda. Allá hay una falta en la lucha por el rebote. Y la falta es de Rondae Hollis Jefferson sobre Owen Pérez. Primera falta personal, número 24. El juego 26-21, 26-21, restando 8:36 de este, el segundo parcial. Allá en el intento, Milton Doyle consiguiendo el canasto de 3. Y lleva 2 triples, no podemos dejarlo solo a este refuerzo, que aunque es su primer juego, no podemos darle la confianza. Lleva 8 puntos y no han transcurrido ni siquiera 2 minutos de este segundo parcial. Milton Doyle, refuerzo de los Indios de Mayagüez. Benito Santiago Jr. se animó en el intento de 3, fallando. El rebote para Owen Pérez. 26-24 el juego. Arriba Guaynabo de 2. Milton Doyle atacando. Milton frente a la defensa de Bachman, fallando. El rebote la tiene Dixon Oviedo. A correr Guaynabo. Dixon organizando la ofensiva de Guaynabo para Bachman. Allá entregaron para Jefferson. Y hay falta personal por parte de Jeff Early. Y es que rápidamente identificamos el mismatch que tenía Jefferson. Lo estaba defendiendo Jeff Early, llevamos el balón. Ahí rápidamente Early comete la falta personal. 26-24 el juego. 2 arriba Guaynabo, restando 7:52 de este segundo parcial. Dixon frente a la defensa de Jeff Early. Dixon sigue. A la saca acá con Benito Santiago. Benito Santiago con la yompa corta y el carazo para Benito Santiago Jr. Y todo empieza con Dixon. Coblaza esa defensa, identifica qué jugador puede estar solo luego del lado de ayuda que implementó Mayagüez. Identifica a Benito y Benito automáticamente anotando en la yompa. 4 arriba Guaynabo, 28-24. Faltando 7 minutos 25 de acción de este segundo parcial. Y es la segunda unidad del equipo de los Mets la que nos ha mantenido al momento en vida. Lo que ha sido las aportaciones de Ballman, Jermaine Miranda, Benito Santiago, que se han podido combinar con un Hollis Jefferson y un Cauri Maura. Y la energía también que han brindado Jermaine Miranda y también Benito Santiago. Allá en el corte de balón del equipo de Guaynabo. Benito Santiago Jr. se animó de 3. Póngase de pie. De 3 el canasto para Benito Santiago Jr. Despega de 7 Guaynabo. 31-24. Hay tiempo pedido. Hay que muchos carros lindos, esto me asusta. Disimula que no noten que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurado. Ya sea en un carro nuevo o uno usado, y yo con el mejor. Ya sé.
1125. ¡Hoy pago yo! ¡Ya yo! ¡Ah! Tienen que venir a Casino del Sol, que esto es insuperable. Eso, Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Collas de Isla Verde. Estamos de regreso. De 7 la ventaja de Guaynabo, 31-24. Y en esa jugada anterior, Dixon Oviedo con el corte de balón es lo que da y crea esa oportunidad. Vemos cómo hace el pase de cancha a cancha y Benito solo aprovechando ese triple. Así que es la defensa produciendo ofensiva para los Mets de Guaynabo. La presión sobre el balón, uno de los puntos que mencionamos al inicio del partido. Este equipo de los indios promediando 13 turnovers por juego. Ahí la tiene Milton Doyle. Milton atacando el medio, pero hay falta personal. Primera falta personal. Este es Dixon Oviedo. Tratando de cerrar el carril en ayuda, como es de la falta personal, y al momento el equipo de los Mets de Guaynabo dominando este parcial 11-8. La tiene Milton Doyle entregando para Kyle Viñales. Kyle Viñales entregando abajo con Owen. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan atrevido Owen? Recibiendo el tapón allá de Reinaldo Bachmann. La tiene Dixon. Dixon contra el mundo. Hubo falta en la jugada. Así que Dixon y... No hubo falta. Cantaron con un roce y fue por parte de Dixon Oviedo. Así que la bola es para Mayagüez. Así que restando 6:36, todavía con la ventaja. Hay que continuar con la energía defensiva. 7 arriba Guaynabo, 31-24, restando 6:28 de este segundo parcial. Kyle Viñales, defendido por Jermaine. Al medio con Milton Doyle. Milton atacando la pintura, sacaron para Perkins. Perkins frente a la defensa de Bachmann. El rebote para Hollis Jefferson. A correr Guaynabo, la tiene Benito Santiago Jr. Al medio para Hollis Jefferson. Hollis dando las directrices, pidiéndole la cortina a Jermaine. Hollis frente a Perkins. Hollis se animó en el intento, fallando. El rebote para Milton Doyle. Siete arriba Guaynabo, allá intercepta Guaynabo, pero hubo falta también en el corte por parte de Guaynabo. Bien alerta la defensa ahí, Jermaine Miranda, alerta con manos activas. Buscando ese corte de balón cuando rápidamente viene la falta personal de Guaynabo, tratando de impedir que nosotros nos vayamos en esa transición donde somos bien peligrosos. Eso es así, así que 7 arriba el equipo de Guaynabo y ahí hay cambio. Está entrando Jason Page y también está entrando Amida Braima. Y hay que darle crédito al trabajo que hizo Reinaldo Bachmann, que ahora con un descanso. Con buenos rebotes, buen tapón en la jugada defensiva. Y también a Dixon Oviedo, que mantuvo la energía, que mantuvo los cortes de balón. Oye, no solamente el tapón de Reinaldo Bachmann. Ahí, de inmediato, consigue el carácter Jason Page. Despega de 9 el equipo de Guaynabo, 33-24. Jordan Cintrón al intento de 3, fallando, pero también hubo jugada cantada. Y Bryman, el rebote altísimo. Segunda falta personal. Busca la captura del rebote y viene la falta personal de Jordan Cintrón. Y caemos en bonificación. Es la quinta falta personal en este parcial para los indios de Mayagüez. Así que va para 2 intentos Amida Bryman. Te estaba mencionando de Bachmann, que no solamente fue el tapón que le propinó a Owen Pérez, sino también los tiros que le llegó. Defendió muy bien en esos minutos. Y Bachmann, que promedia hasta el momento en la temporada 50% del área del tiro libre. El primer intento para Bachmann no es bueno. Y si nos dejamos llevar por la estadística, se supone que meta la segunda. Eso es lo que dicen los números. Va para el segundo intento, Amida Braima. El segundo para Braima. ¡Amida!
Lo consigue. Ahí es. Los numeritos están ahí, Luis. 10 arriba, Guaynabo. 34-24, restando 5-26. Desde el segundo parcial, Kyle Viñales por Mayagüez. Viñales defendido allá, sacando para Matos. Para Georgie Pacheco, defendido allá por Jason Page, pero Georgie Pacheco consigue el canasto de tres. 34-27 el juego. Organizando la ofensiva, Guaynabo la tiene Jermaine al medio con Jason Page. Recibe la cortina de Amida Braima y le han cantado. Cortina ilegal. Amida Braima ahí tratando de liberar a Page en una situación de pick and roll central. Pero identifica que se estaba moviendo en la cortina. Cortina ilegal, el balón ahora es de los indios. Tenemos que mantener la calma. Vienen de un canasto. Necesitamos parada defensiva ahora de parte del equipo local. 7 arriba Guaynabo, 34-27. Organizando la ofensiva Mayagüez. Kyle Viñales defendido allá por E.J. Crawford. Viñales. Viñales le gusta tirar. Viñales se animó en el intento de tres. No pudo conseguir el canasto. El balón para Guaynabo. Así que excelente parada defensiva ahora. Vamos hacia campo ofensivo. Y es Jason Page que estará haciendo la labor de armador en estos minutos. Jason Page entregándola ya para ella. Y Crawford casi la pierde. En efecto, la perdió Guaynabo. Benjamín Colón entregando para Matos. Sacan para Georgie Pacheco. Vuelve en el intento de tres. Georgie Pacheco consigue el segundo canasto de tres consecutivo. Esto no le gustó a José Juan Barea. Así que hay tiempo pedido. Todo tiene su final. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla. Amigos, estamos de regreso a la acción. 34-30 está el juego. 4 arriba Guaynabo, pero dos canastos consecutivos de tres para Georgie Pacheco. Luego del rally 6-0, José Juan Barea y su cuerpo técnico piden timeout para reagrupar y no dejar perder una ventaja que al momento Mayagüez la chico a 4. Tenemos ventaja, vamos a ver las instrucciones y vamos a ver con qué vuelven nuestros Mets a cancha. Mauras está organizando acá por Guaynabo, la tiene Jason Page defendido por Georgie Pacheco. Entregando al medio para E.J. Crawford, buscando al federal del ¡Amida! Quijote, Amida Braima con el canasto. Identificando bien que la ayuda trata de cerrar con Crawford, se abre el espacio para Braima, Braima asegurando el canasto. 6 arriba Guaynabo, 36-30, Georgie Pacheco, Georgie la quiere hacer, entregando ahora con Matos, defendido por E.J. Crawford. Matos, Jorge Matos consiguiendo el canasto por Mayagüez. 36-32, 4 arriba Guaynabo, Jason Page. Jason entregando para Braima. Braima buscando a E.J. Crawford. E.J. vuelve a atacar el medio. E.J. se fue, pero consigue allá Mayagüez. Que E.J. Crawford cometa la falta ofensiva. Y Crawford ha podido crear desde el ataque central asistencia para encontrar a sus compañeros. Y es algo que Mayagüez trata de impedir en estos momentos. Así que Crawford tiene que demostrar otra versatilidad. Tratar de buscar otros canastos y buscar quizás lo que le ha dado
el empuje en esta temporada en el campo ofensivo, que es el tiro largo. Allá jugando la Georgie Pacheco. Georgie en el intento de tres fallando. Se queda con el rebote. Braima entregando para Holly Jefferson. Oh. ¡No me digas, no me digas! Casi la hace Holly Jefferson. Atacando. Así que hay falta personal en la jugada. Primera falta. Así que Holly Jefferson atacando ese carril derecho. Viene la gestión tarde defensiva de los Mets. Cometen una falta personal y lo llevan a la línea. A Rondy Holly Jefferson, de 29 años de edad. Su tercera campaña en el BCN. Refuerzo probado, más que probado aquí en esta liga. Y este año, pues, formando parte de los Mets de Guaynabo. Falló el primero Holly Jefferson. Lanzando para un 67% de la línea de los suspiros. Esta segunda es nuestra. Según los numeritos, Holly Jefferson, el segundo. Oye, no ha fallado eso. 5 arriba Guaynabo, 37-32, restando 2.58 de este segundo parcial. Allá entregando, jugándola con Jorge Matos de 3, fallando el rebote para Braima. Está presente Braima en la pintura, la tiene Holly Jefferson. Entrega para Jason Payne, no me digas. Jason se animó desde bien atrás, pero no pudo. 5 arriba Guaynabo. La tiene Matos, Matos del medio de 3, fallando el rebote, se queda con ella Guaynabo, la tiene Page. Page a correr, Page en el intento al canasto recibe la falta personal. Así que es bueno ver a Jason Page atacar, luego de un tiro de 3 fallado, buscar otra opción de juego, atacando muy fuerte por ese carril izquierdo, recibiendo la falta personal. Y Jason Page para esta temporada lanza un 90%. Desde la línea de los suspiros. Para el primer intento, Jason Page, líder en anotaciones, promediando 30.3 puntos por partido en lo que va de esta temporada. Y Jason Page inició su carrera en el 2020 con los Indios de Mayagüez. Tuvo 3 temporadas, luego ahí llega el cambio y llega a nuestros Mets de Guaynabo. Llega vía cambio aquí a Guaynabo. El primero para Jason Page, lo consiguió el segundo. No pudo conseguir el segundo. Traicionera, traicionera. 6 arriba Guaynabo, 38-32, restando 2.16 de este segundo parcial. Georgie Pacheco organizando la ofensiva por el equipo de Mayagüez. Pidiendo la cortina de Colón. Allá Georgie. Georgie entregó para Benjamín Colón y en la jugada hubo falta personal. Se la están cantando a Holly Jefferson. Un poquito tarde en la rotación defensiva cuando Amira Braima ayuda para buscar el bloqueo. Holly Jefferson tarde en la recuperación para cerrar al jugador que está en el bloque contrario. Y ahí es que cometemos la falta personal. Benjamín Colón a la línea. Ventaja de 6. 2 minutos restando en este segundo parcial. Tenemos ventaja, pero tenemos que buscar formas para ampliar esa ventaja y jugar un poco más cómodo en este partido. El juego 38-32, no consiguió el primero el veterano Benjamín Colón. El segundo sí lo consigue. Así que la ventaja es de 5 para Guaynabo. La está jugando en la ofensiva Rondae Hollis Jefferson, refuerzo contra refuerzo allá. Ahora en el switch se va Jason Page frente a Doyle, la saca para Mauras, para E.J. Crawford, que se levanta de 3. Póngase de pie, de 3 para E.J. Crawford. Y todo inicia en el ataque, porque comprime la defensa del conjunto de Mayagüez y encontramos el tirador solo, el tirador abierto, que es E.J. Crawford, que como mencionábamos, ha promediado 20 puntos por juego en los juegos locales. Así que la ventaja ahora es de 6, 41-35. Luego del canasto de Mayagüez, Jason Page desde 3 no pudo conseguir el canasto. La tiene Milton Doyle entregando para Georgie Pacheco de 3. Y es el tercer canasto de Georgie Pacheco en este parcial. Y la ventaja de los Mets se vuelve a cortar ahora a 3 y hay tiempo pedido. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Six Rent a Car.
compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six Rent a Car. ¡Vive la emoción! Calidad mundial, se llama Brava. 99.9 tiene la base más pura, trabaja a mejor temperatura. El motor. 99.9 tiene la base más pura, trabaja a mejor temperatura. El motor. Brava, lubricant. Brava, calidad mundial, se llama Brava. Brava Lubricants, calidad mundial. Amigos en casa. Bueno, y estamos de regreso. El juego 41-38. Otro canasto más de tres de Georgie Pacheco. Y en este parcial hasta el momento, los indios de Mayagüez han dominado 22-22. Parcial cerrado, pero nuestros Mets han demostrado que han podido cerrar bien en esos últimos minutos de los parciales. Se hicieron con un rally 7-0 en el primer parcial. Y estamos viendo las decisiones de José Barrea. Y creemos que pueden hacer lo mismo que repitieron, tratar de cerrar con un rally de puntos para llevarte así con mucha energía y con un nivel de entusiasmo al camerino. Correcto, en el tiempo anterior respondió muy bien el equipo de Guaynabo y sacaron ese rally de 7-0. Vamos a ver ahora cómo cierran para finalizar esta primera mitad. Aprovecha y saca 41-38, faltando 1 minuto 8 segundos de este segundo parcial. La pone en juego Guaynabo, la tiene Mauras, defendido por Matthew Lee, entregando ahora para Jefferson buscando acá a Mauras. Mauras atacando la pintura. Mauras en el intento consigue el canasto. Así que Mauras dejándola donde terminó ese primer parcial, buscando esos ataques, retando los hombres grandes de Mayagüez. 5 arriba Guaynabo, 43-38. La están jugando con Kyle Viñales. Kyle se levanta en el intento, fallando el rebote para Mauras. A correr Guaynabo. Mauras se fue. Mauras consiguiendo el canasto. Y es una dosis de energía, de velocidad, lo que inyecta Kauri Mauras a este equipo. Cuando estamos en una sequía ofensiva, no fluye la ofensiva, no caen esos canastos. Mauras busca la velocidad, la ventaja en los movimientos para así encontrar canastos fáciles en la pintura. Y una vez más, la defensa creando ofensiva para el equipo de Guaynabo. De rally 4-0, luego de ese tiempo pedido de José Juan Barea, 4-0 de rally, los 4 puntos de Kauri Mauro. Amigos, en Casino del Sol tenemos más de 310 máquinas traga monedas para que cuques tu suerte. Nada más venir a este casino es una experiencia insuperable como el mismo casino. Además tenemos 6 mesas, mire, con una suerte espectacular. Miren esto. Yo soy un novato, yo vine aquí, aposté a que mi suerte estaba en Casino del Sol, en el Mario Cordial de Isla Verde, insuperable. Hola, joven, ¿cómo está? Aquí tengo, mire, joven, me gané unos chavitos ahí. Y a usted también le puede ir bien. Aquí hay un personal espectacular. Aquí todo el mundo sonríe con usted, lo trata bien. Ustedes son nuestra razón de ser. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Cordial de Isla Verde. Esto es una belleza, tiene que disfrutar. Nos vemos. Tenga, joven, que estoy suertudo hoy. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que la pasen bien. Como usted ve, me fue bien. De regreso a la acción, 45-38 está el juego. Dominando Guaynabo a los indios de Mayagüez, restando 27 segundos para culminar la primera mitad. Y Kauri Mauras hasta el momento, 8 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias y 2 cortes de balón. Y le ha dado este rally de 4-0. 4 puntos consecutivos luego del tiempo pedido por parte de José Juan Barea. A jugarla Mayagüez. La tiene su refuerzo Milton Doyle. Hay una diferencia de 2 segundos entre el reloj de tirar y el reloj del tiempo reglamentario. La tiene Georgie Pacheco de 3. Otro canasto para Georgie Pacheco.
a cerrar la mitad. EJ Crawford en el intento falló. De esta forma culmina la primera mitad. Guaynabo 45, Mayagüez 41. Hacemos una pausa, regresamos con los detalles de la primera mitad. Danilo, ¿cuál es tu definición de MVP? Eso es sencillo, Xiomara. MVP es el líder indiscutible. Para mí el MVP es el más confiable. Cierto, pero también te brinda seguridad. Y no solo eso, el MVP te resuelve cuando más lo necesitas. Esa te la doy y ya sé por dónde vienes. Bueno, pues estamos claros de qué MVP estamos hablando, ¿no? El verdadero MVP es Seguros Múltiples. Al renovar el marbete, ponle tu marca a Seguros Múltiples, los MVP del seguro obligatorio. Más de 40 años comprometidos contigo, evolucionando y cuidando de la salud de Puerto Rico. Somos una fuerza impulsada por el deseo de marcar la diferencia y servir a la comunidad. Porque cuidar de nuestra gente no es solo nuestro deber, es nuestra pasión. Farmacia Caridad y Farmamax, tu cadena de farmacias de la comunidad. Las farmacias de los puertorriqueños. Disfruta de la alegría de tener un solo pago consolidando tus deudas con un préstamo personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Copaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Marcos, ella es Marta, mi mamá, y él es Saúl, mi papá. Un placer. Lindo cuadro que tiene ahí. Es usted, ¿no? Era mi padre. Tengo algo para celebrar. Ay, sí, voy a buscar unas copas. Un viaje lo arregla todo. Ferries del Caribe, déjate llevar. Pedro, deja ya el celular. Llevas toda la mañana pegado al celular. ¿Qué tú haces? María, que tú haces una aplicación de citas. Un viaje lo arregla todo. Ferries del Caribe, déjate llevar. Perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Ay, que mucho carro lindo, esto me asusta. Disimula que no noten que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurado. Ya sea en un carro nuevo o uno usado. Y yo con el mejor me aseguré. Seguro múltiple pa' mi nuevo bebé. Amigos, en Casino del Sol tenemos más de 310 máquinas traga monedas para que cuques tu suerte. Nada más venir a este casino es una experiencia insuperable como el mismo casino. Además, tenemos 6 mesas, mire, con una suerte espectacular. Miren esto, miren esto. Yo soy un novato, yo vine aquí, aposté a que mi suerte estaba en Casino del Sol, en el Mario Cordial de Isla Verde, insuperable. Hola, joven, ¿cómo estás? Aquí tengo, mire, joven, me gané unos chavitos ahí. Y a usted también le puede ir bien. Aquí hay
un personal espectacular. Aquí todo el mundo sonríe con usted, lo trata bien. Ustedes son nuestra razón de ser. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Corjas de Isla Verde. Esto es una belleza, tiene que disfrutar. ¡Eh! Nos vemos. Tenga, joven, que estoy sueltudo hoy. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que la pasen bien. Como usted ve, me fue bien. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent-A-Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixth Rent-A-Car. Vive la emoción. EduCoop es una institución con los más completos servicios financieros y la tecnología más avanzada. Hazte socio y dueño hoy. EduCoop, avanzando contigo. Una cooperativa abierta a toda la comunidad. ¡Sube! ¡1125! ¡Hoy pago yo, muchachos! Tienen que venir a Casino del Sol, que esto es insuperable. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Corjas de Isla Verde. Conócenos, somos EduCoop, una cooperativa para todo Puerto Rico. Tú también puedes ser socio y dueño. Accesa y conéctate con nosotros. EduCoop, avanzando contigo. Ay, que muchos carros lindos, esto me asusta. Disimula que no noten que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurados. Ya sea en un carro nuevo o uno usado. Y yo con el mejor me aseguré. Seguro múltiple pa' mi nuevo bebé. ¡Sube! ¡1125! ¡Hoy pago yo, muchachos! Tienen que venir a Casino del Sol, que esto es insuperable. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Corjas de Isla Verde. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent-A-Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixth Rent-A-Car. Vive la emoción. Graba Lubricants, calidad mundial.
Amigos, en Casino del Sol tenemos más de 310 máquinas traga monedas para que cuques tu suerte. Nada más venir a este casino es una experiencia insuperable como el mismo casino. Además, tenemos 6 mesas, mire, con una suerte espectacular. Miren esto, miren esto. Yo soy un novato, yo vine aquí, aposté a que mi suerte estaba en Casino del Sol, en el Mario Cordial de Isla Verde, insuperable. Hola, joven, ¿cómo estás? Aquí tengo, mire, joven, me gané unos chavitos ahí. Y a usted también le puede ir bien. Aquí hay un personal espectacular. Aquí todo el mundo sonríe con usted, lo trata bien. Ustedes son nuestra razón de ser. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Cordial de Isla Verde. Esto es una belleza, tiene que disfrutar. Nos vemos. Tenga, joven, que estoy sueltudo hoy. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que la pasen bien. Como usted ve, me fue bien. Amigos, ya estamos de regreso ya para hablar de lo que ocurrió en esta primera mitad. 45 Guaynabo, 41 Mayagüez. Sí, un primer parcial donde dominamos 20 a 16. Luego en el segundo parcial, iguales a 25. Ventaja ahora mismo de 4 puntos para nuestro Mets de Guaynabo. Hemos hecho varias cosas buenas. Me ha gustado el dominio que hemos tenido en los rebotes en este partido, los puntos en la pintura, las segundas oportunidades y que el banco ha podido producir anotando 11 puntos. Pero hemos caído en las cosas que no hemos podido hacer bien, ha sido salir a esos tiradores. El Milton Doyle se ha zafado con varios triples. Georgie Pacheco lo mueven a la 2, traen a Matthew Lee de 1 y de 2 es que Georgie Pacheco anota esos triples como tirador. Así que hay que salir de esos tiradores y ajustar en alguna área para así llevarnos esta victoria. Llevan 7 canastos de 3 el equipo de Mayagüez en 16 intentos. Ahí tenemos los numeritos de esta primera mitad. Guaynabo 45, Mayagüez 41. En los rebotes 24-14, así que tenemos un más 10 en el área de los rebotes. Viendo las asistencias, 11-9 domina Mayagüez. Turnovers, cometieron 7 turnovers los Mets contra 4 de este equipo de Mayagüez. Porcentaje de campo en los tiros de 2 puntos, han estado parejos un 47% ambos. Y en el área de los 3 puntos, yo creo que esta es la clave. Ellos están cerca en el marcador porque han logrado anotar el canasto de 3 al mismo nivel que Guaynabo. Sí, y eso es lo que no puede pasar. Somos un equipo de grandes tiradores. No puede venir alguien que no juega en esta cancha a tratar de equiparearnos ahí en esa área de los 3 puntos. Hay que salir de los tiradores y hay que identificar que hay que frenar a Georgie Pacheco. No podemos ayudar en el lado donde esté Georgie. Hay que mantenernos con él. Y en el caso del refuerzo también, Milton Doyle vino, como menciona Milton, inició con 8 puntos. No habían transcurrido los primeros 2 minutos del segundo parcial y ya contaba con 8 puntos. Así que vamos a ver ahora la energía y en qué se va a enfocar Guaynabo en esta segunda mitad, particularmente con esos dos jugadores que son los que han hecho daño. Y en los juegos locales que hemos tenido, en ese juego contra Carolina, dimos el knockout en el tercer parcial. Así que esperamos que podamos dar ese tipo de demostración en este tercer parcial ante los indios de Mayagüez. Al momento, el líder anotador de los Mets de Guaynabo es Jason Page con 10 puntos, Rondé Hollis Jefferson con 10 puntos y Benito Santiago con 8 puntos saliendo del banco. Y en el caso de Mayagüez, Georgie Pacheco 14 puntos, Kyle Viñales 8, Milton Doyle 8 puntos. Han sido los mejores por Mayagüez. Y en los rebotes, Amida Brima con 6, E.J. Crawford con 3, al igual que Rondé Hollis Jefferson con 3 rebotes. Por otro lado, Perkins con 4 rebotes, 2 para Jorge Mato, 2 para Milton Doyle. En la asistencia, 3 asistencias para Cabri Mauras. Excelente trabajo moviendo el balón. Dixon Oviedo saliendo del banco, 2 asistencias en este partido. Y E.J. Crawford con 2. Para el equipo de Mayagüez, 3 de Georgie Pacheco, 2 asistencias de Mato, 2 de Doyle. Al momento son los líderes de este partido. Y vimos una muy buena gestión por parte de Cari Mauras, no solamente en el lado ofensivo, sino también en el lado defensivo. Provocó en varias ocasiones cortes de balón que terminaron en canastos para el equipo de Guaynabo. Así que Mauras también haciendo una buena gestión defensiva. Eso es correcto. Hay que ver cuál va a ser la entrada de los Mets. Tenemos que entrar duro, no podemos entrar soft
en esta segunda mitad. Y como mencionamos, los partidos que hemos tenido aquí, ese tercer parcial ha sido grande. Va a ser importante entrar, y ahí estamos viendo los presentes aquí, fanaticada de los Mets de Guaynabo. Va a ser importante esa entrada, ese, como tú mencionas, ese golpe comenzando el parcial, dictar el juego, dictar el tempo de juego. Yo creo que tuvimos una, dentro de todo, dentro de los 7 turnovers que cometimos en esa primera mitad, estamos arriba a 4 puntos, pero todavía no hemos visto el juego alegre de Guaynabo. Sabemos que estamos promediando 22 asistencias, así que vamos a ver si podemos en ese sentido abrir un poquito más el juego. Eso es correcto, así que ya está casi todo listo. Están entrando las escuadras a cancha. Le recordamos, amigos fanáticos, dale like, comparte y comenta en esta transmisión toda esta temporada los Mets de Guaynabo. Las estaremos trayendo aquí para ustedes, así que disfrútalo. Estamos en YouTube, nos consigues como Mets Basketball, y en Facebook como Mets de Guaynabo. A iniciar esta segunda mitad. A jugar las Mauras, entregando para E.J. Crawford, para Jason Page, a Hollis Jefferson con Braima. Allá consigue el canasto. Amida Braima. Importante rápidamente conseguir esos canastos en la pintura. Braima haciendo presencia, iniciando este tercer parcial. 6 arriba Guaynabo, 47-41. Georgie Pacheco. Georgie consiguiendo el canasto. Viene Guaynabo, viene. 47-43. 4 arriba Guaynabo. La juega Holly Jefferson, defendido por Cintrón. Holly sacando para E.J. Crawford. No me digas. ¡Póngase de pie! De 3 para E.J. Crawford. Y cuando te cierran el carril, tú utilizas la visión de cancha para ver qué jugador está solito en el córner. E.J. Crawford. Y fue de 2, así que 49-43. Allá va Kyle Viñales animándose en el intento de 3. Y decimos, y al momento este parcial, intercambios de canasto. Y eso es lo que no podemos tener en este partido. Tenemos que hacer varias paradas defensivas. 49-46. El pase la corta ya Viñales. Entrega para Jordan Cintrón, que consigue el canasto. Y se acorta la ventaja de Guaynabo. 49-48. 1 arriba Guaynabo, restando 8-25 de este tercer parcial. Mauras organizando la ofensiva por Guaynabo. Mauras para Braima, defendido por Perkins. Entrega para Page. Jason Page se animó en el intento, fallando. El rebote para Georgie Pacheco. Jugándola Georgie. Marcado por Mauras. Georgie saca para Perkins. Perkins se animó en el intento de 3. Y esa no la habíamos visto. Guaynabo, el tiro arriba, largo del jugador, viene, refuerzo de la posición centro. 2 arriba Mayagüez, 51-49. Hollis Jefferson jugándola con E.J. Crawford, defendido por Viñales. E.J. Crawford frente a Viñales, aprovechando el mismatch. E.J. en el giro y allá falló. En el intento al canasto. La tiene Georgie Pacheco. Georgie atacando la pintura. Allá el corte de balón de Guaynabo. La tiene Mauras. A correr Guaynabo para Hollis Jefferson. Y no se le cruce nadie a Hollis Jefferson con el donqueo. Cuando caemos en sequía ofensiva, es la defensa la que nos trae a juego, la que nos crea opciones. Cauri Mauras con manos activas. Se empata el juego allá en los movimientos. Perkins consiguiendo el canasto frente a la defensa de Braima. Vuelve a ser de 2 la ventaja de Mayagüez frente a Guaynabo. 53-51. Hollis Jefferson buscando a Jason Page. Jason frente a la doble defensa ya de Jorge Matos y también Jordan Cintrón. Sacaron para Crawford atacando la pintura. E.J. Crawford con el canasto. Consiguiendo el runner ahí Crawford. Cuando busca atacar, identifica el espacio para así poder terminar. El corte abajo de Jorge Matos. Y en el intento recibe falta personal.
Así que el juego está 53 por 53. Mejor comunicación ahí en la defensa. Tratar de llegar a un buen balance defensivo a las áreas de peligro para así no cometer ese tipo de falta. Sigue para dos intentos. Jorge Matos. El primer intento para Matos. No lo consigue. Va para el segundo intento ahora. 53-53, 6-22 de este tercer parcial. El segundo para Matos. Ese sí lo consigue. Se va uno arriba Mayagüez, 54-53. La juega Mauras por Guaynabo. Entregándola para Hollis Jefferson, defendido por Jordan Cintrón. Jefferson en los movimientos y el carácter para Hollis Jefferson. Busca el lado contrario, ya que su carril estaba con muchos defensores y con la maniobra consigue el canasto Hollis Jefferson, pero... Bueno, y en el ataque de Perkins hubo tapón, pero también falta personal es número 37, por parte de Amida Braima. En la línea número 33. Y va para Perkins. Va para la línea ahí Perkins. El primero para Perkins es bueno, así que se empata nuevamente el juego. Y a Perkins, que en esa primera mitad lo teníamos limitado, jugador que promedia 19 puntos por los Indios de Mayagüez, se ha podido soltar un poco en este tercer parcial. Tenemos que conseguir esa defensa grupal para frenar a este jugador. Consiguió el segundo también. Vuelve a irse al frente Mayagüez, 56-55, restando 5-55 de este tercer parcial. Cari Mauras jugándola por Guaynabo, entregando para E.J. Crawford, defendido por Viñales, buscando la cortina de Braima. E.J. Crawford por su lado fuerte, se fue primero yo, segundo yo, aquí mando yo. E.J. Crawford con el canasto y la falta personal. E.J. Crawford atacando fuerte por ese carril izquierdo, se le cruza a Viñales, absorbe el contacto y termina con la bandejita, con la mano izquierda. Vamos a ver si ahora consigue la jugada de tres puntos. And one for E.J. Crawford. En el intento al tiro libre, Crawford no lo consigue. Se quedó cortito. De uno la ventaja de Guaynabo, 57-56, la tiene Perkins, jugándola con Jordan Cintrón, entregando para Georgie Pacheco. Pacheco atacando el medio, ahora saca para Cintrón en el giro, buscando a Perkins, ahora para Viñales en el intento de tres, fallando el rebote alto para Hollis Jefferson. A correr Hollis Jefferson contra Jordan Cintrón, al medio para E.J. Crawford en el girito, fallando. El rebote para Mayagüez, Georgie Pacheco. Jugándola con Jorge Matos. Devuelve para Georgie. Georgie frente a E.J. Crawford. Georgie lo está retando. Georgie lo retó. No pudo ser, pero se queda con el rebote. Mayagüez, Jorge Matos en el intento de tres. Fallando el rebote para Amida Braima. La tiene Hollis Jefferson. 4:45 están restando este tercer parcial. Uno arriba Guaynabo, E.J. Crawford frente a Viñales, aprovechando una vez más el mismatch. Primero yo, segundo yo, casi consigue nuevamente una jugada de tres puntos, pero recibe la falta personal. Como mencionaste, rápidamente identificamos que tenía ventaja sobre un jugador pequeño. E.J. Crawford lo va llevando, utilizando el cuerpo, el movimiento, el giro, para recibir la falta personal. Lo lleva a la línea, pero es bueno que el equipo de los Mets siga identificando esos pareos donde tenemos ventaja. Ventaja de estatura o ventaja de fuerza. Y de inmediato hace una sustitución. Cristian Dalmau está saliendo del juego. Kyle Viñales y está entrando Milton Doyle. Falló el primero E.J. Crawford, así que lleva dos tiradas libres consecutivas sin lograr anotar E.J. Crawford, que está promediando aquí en el Quijote Morales 20 puntos por juego y recogiendo unos 4 rebotes también. Así que le ha ido bien aquí en el inicio
de la temporada a E.J. Crawford. El segundo intento lo consigue. Se va arriba de dos, Guaynabo, 58-56, 4:31 restan de este tercer parcial. Georgie Pacheco la está jugando por Mayagüez. Georgie en el intento está recibiendo falta personal. Recibiendo falta personal Georgie Pacheco. Tercera falta personal, número 6. Y es la tercera falta personal de Jason Page. Tiene que cuidarse ahí. Un poquito de problemas de falta. Entra Jermaine Miranda para estos últimos 4 minutos. Necesitamos de Jason Page tenerlo en ese cuarto parcial. No arriesgarlo en estos momentos. Sí, todavía están faltando 4 minutos. Así que, y el juego está cerrado. No amerita definitivamente el riesgo en este momento. Es la tercera colectiva en este parcial para Guaynabo. Va para el primer intento Georgie Pacheco, que ha sido la voz cantante en la ofensiva esta noche por el equipo de Mayagüez. El primero lo consigue. Va para el segundo intento Georgie. El segundo también lo consigue. Viene Guaynabo, viene. 58-58. Jugándola por Guaynabo, Cary Maura, defendido por Jeff Early. Entrega al medio para E.J. Crawford. E.J. para Mauras. Mauras. Póngase de pie. De tres para Cary Mauras. Y es tener paciencia, leer la defensa y leer que el jugador sale solo cuando hay un ataque central. Sale solo Mauras, lo aprovechamos. Tres arriba Guaynabo, 61-58. La fanaticada pidiendo la defensa. Allá buenas manos por parte de Mauras. A correr con Jermaine. Jermaine en la penetración, el carajo. Y todo empieza con la defensa, manos activas, cortando ese balón, llenando bien estos carriles intermedios, finalizando Jermaine Miranda. 5 arriba para Guaynabo y le han cantado una falta ofensiva en la cortina. Es correcto, cortina ilegal ahí, que provocando esos tenovers, la defensa de los Mets. Las paradas defensivas han causado efecto en el lado ofensivo. Al momento tenemos el balón, vamos a organizarnos, tenemos tiempo para tener una buena jugada de 24 segundos. 5 arriba Guaynabo, 63-58, Mauras, marcado por Early. Mauras la quiere hacer él. Casi la consigue. El rebote para Mayagüez con Jordan Cintrón. Jordan Cintrón frente a la defensa de Benito Santiago Jr. consigue el canasto y también la falta personal. Y en esa ocasión, Jordan Cintrón dejó atrás a la defensa. Tuvo una transición ahí de 4 contra 3 y la pudo anotar. Tenemos que llegar en ese balance. Tenemos buen ritmo ofensivo. No la podemos dejar caer en el lado defensivo. Al momento tenemos la ventaja de 3 puntos. Así que el juego 63-60 va para la tirada libre aquí. Jordan Cintrón. Y la consiguió, 63-61. 2 arriba Guaynabo, 3 minutos con 2 de acción. Están faltando en este tercer parcial E.J. Crawford. En el medio, E.J. Crawford. E.J. ante la defensa de Jordan Cintrón. La corta Mayagüez allá. La bola no es de nadie. Se queda con ella ahora Mauras y recibe falta cuando intentaba irse a la carrera. Y es bueno ver que el equipo, cuando comete un error, tratar de recuperarlo en el lado defensivo. Y ahí de donde colapsamos, llegó un Benito, llegó un Cary Mauras ahí para impedir ese ataque. Cuando buscamos ese corte de balón, viene la falta personal. Y eso se trata del baloncesto. El baloncesto es un juego de errores. Comete un error, pero tienes que buscar arreglarlo en el otro lado de la cancha. Y no llevar la frustración de lo que te sucede en un lado al otro. 2 arriba Guaynabo, 63-61, 2:40 restan de este tercer parcial.
la tiene Cari Mauras. Mauras jugándola con EJ Crawford en la yompita del medio, fallando el rebote, la luchan y la bola se queda para Guaynabo. Así que reloj de 14 segundos ahora en esta posesión, bastante tiempo, ventaja de 2. Necesitamos una anotación y cuando estamos en campo ofensivo hay cambios. Entra Rondé Hollis Jefferson, le va a dar el descanso a EJ Crawford. Y ya sabe que están buscando canasta en esta posesión. Y Hollis Jefferson es el máximo anotador de los Mets esta noche. Lleva 14 puntos. La entrega para Mauras. De nuevo para Hollis Jefferson, defendido por Jorge Matos. Hollis Jefferson recibe la cortina de Bogman. No me digas. Se animó en el intento de tres. No pudo conseguirlo. A correr Mayagüez con Milton Doyle. Milton atacando a Hollis Jefferson. Milton se la quería pasar a Jordan Cintrón, no pudo, la corta Guaynabo. Cari Mauras sacándola con Benito Santiago Jr. de tres, fallando. A correr ahora Mayagüez, la tiene Jorge Matos. Entrega para Milton Doyle. Jermaine frente a Milton Doyle. Milton para Jordan, allá en el corte de balón de Benito, pero hay falta en la jugada. Una buena gestión defensiva en esa parte ahí de Benito Santiago. Estaba justo en la línea del paso. Sí, no la pudo atrapar por completo. Y ahí es que viene la falta personal tratando de recuperar. Luego del deflection, tratando de recuperar el balón. Bueno, y están, van a conversar ahí los oficiales porque me parece que la había cantado como que pertenecía a Guaynabo, pero ahora están corrigiendo. Y el balón se lo van a entregar a Mayagüez. Y cae en bonificación ahora el equipo de los indios Mayagüez. Tras la quinta falta personal en el parcial de los Mets de Guaynabo. Y es Jorge Matos, tira la línea. Así que a buscar el empate por el equipo de Mayagüez, Jorge Matos. Fallando el primero Jorge Matos. Va para el segundo Jorge Matos. 63-61. El segundo lo consigue. Vamos arriba, viene. A jugarla Guaynabo con Hollis Jefferson. Hollis entregando para Benito Santiago Jr. Benito para Cari Mauras. Allá lo marca Jeff Early. A buscar la cortina de Renaldo Bachman. Mauras entregando para Jermaine. Jermaine frente a Jordan Cintrón. Jermaine en el giro. Fallando el rebote. Se queda con ella. El veterano Bachman con tremendo pase a Benito Santiago Jr. Y la importancia de meterse a los rebotes. Renaldo Bachman, rebote ofensivo y la asistencia con Benito Santiago. Ofreciendo minutos de calidad el veterano Renaldo Bachman. Milton Doyle por Mayagüez en el intento de tres. Milton Doyle. Se empata al momento el partido. Todavía queda tiempo. Vamos a ver si nos llevamos la ventaja para el cuarto parcial. Al toma y dame. Mayagüez Guaynabo 65-68. Póngase de pie. De tres para Benito Santiago Jr. Tres arriba Guaynabo. Restando 33 segundos de este tercer parcial. Milton Doyle ante la defensa de Benito Santiago Jr. La tiene Jordan Cintrón en el tiro a media distancia y lo consigue. Viene arriba, son los Mets. 68-67 va para la última posesión, la última jugada aquí Guaynabo. Cari Mauras defendido por Early. Mauras atacando primero yo, segundo yo. No, no pudo conseguir esa que se veía tan fácil. De esta forma culmina el tercer parcial. Guaynabo 68, Mayagüez 67. Regresamos en breve. Danilo, ¿cuál es tu definición de MVP? Eso es sencillo, Xiomara. MVP es el líder indiscutible. Para mí el MVP es el más confiable. Cierto, pero también te brinda seguridad. Y no solo eso, el MVP te resuelve cuando más lo necesitas. Esa te la doy y ya sé por dónde vienes. Bueno, pues estamos claros de qué MVP estamos hablando, ¿no? El verdadero MVP es Seguros Múltiples.
Al renovar el marbete, ponle tu marca a Seguros Múltiples, los MVP del seguro obligatorio. Más de 40 años comprometidos contigo, evolucionando y cuidando de la salud de Puerto Rico. Somos una fuerza impulsada por el deseo de marcar la diferencia y servir a la comunidad. Porque cuidar de nuestra gente no es solo nuestro deber, es nuestra pasión. Farmacia Caridad y Farmamax, tu cadena de farmacias de la comunidad. Las farmacias de los puertorriqueños. Disfruta de la alegría de tener un solo pago consolidando tus deudas con un préstamo personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Copaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Marcos, ella es Marta, mi mamá, y él es Saúl, mi papá. Un placer. Lindo cuadro que tiene ahí. Es usted, ¿no? Era mi padre. Tengo algo para celebrar. Ay, sí, voy a buscar unas copas. Un viaje lo arregla todo. Ferris del Caribe, déjate llevar. Bueno, y estamos de regreso. Vamos para el último parcial. El juego 68-67, uno arriba Guaynabo. Y el equipo de Mayagüez ganó ese parcial 26-23. No podemos permitir un parcial similar a ese en este cuarto parcial. Arriba, los Mets necesitan cerrar con fuerza. Así que vamos a ver, entrando a cancha, son nuestros Mets. Y vuelve Mayagüez con la fórmula de Matthew Lee en la 1 y Georgie Pacheco entonces como escolta. La tiene Georgie Pacheco. Georgie defendido por Benito Santiago. Georgie haciendo el intento, fallando el rebote para Reinaldo Bachmann. Viene. A la ofensiva. Y es Jason Page de armador. Jason Page frente a la defensa de Jorge Matos. Defensa individual de los indios de Mayagüez. Benito Santiago Jr. frente a Jordan Cintrón. Benito en el intento. Consigue el canasto y la falta personal. Y es que en el switch ahí defensivo de Mayagüez, Benito tiene mucho más velocidad que Jordan Cintrón y lo lleva hacia el canasto. Lo lleva, lo compromete, absorbe el contacto, consigue el canasto. Y vamos a ver si consigue la jugada de tres puntos de Predator, Benito Santiago. Así que el canasto para Benito Santiago Jr. despegando de tres. Guaynabo, vamos a ver el intento. No lo consiguió. Tres arriba, Guaynabo, 70-67, restando 9-13 de este, el último parcial. Ya suma 15 puntos Benito Santiago Jr. Georgie Pacheco frente a la defensa de Jason Page. Georgie Pacheco con el canasto. Se acerca uno allá doblando el equipo de Mayagüez. Hollis Jefferson frente a la defensa de Georgie Pacheco. Al medio para Reinaldo Bachmann, que va en el intento de tres. Tremendo el remate de Hollis Jefferson. Se mantuvo en el área del rebote, por los aires ese tapeo, haciendo la labor Hollis Jefferson. Puntos 15 y 16 para Hollis Jefferson. El rebote lo están luchando, la tiene Reinaldo Bachmann. Allá cayó Jordan Cintrón. Benito Santiago, no me diga. ¡Póngase de pie! Benito Santiago Jr. con el canasto de tres. 75-69, despega de 6 Guaynabo y hay tiempo pedido. Pedro, deja ya el celular. Llevas toda la mañana pegado al celular. ¿Qué tú haces? María, ¿qué tú haces una aplicación de citas? Un viaje lo arregla todo. Ferris del Caribe, déjate llevar.
suerte te está buscando. Como tú querías, la revancha no toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. ¡Billetazo! Yo soy lotería, la suerte te está buscando. Como tú querías, la revancha no toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. ¡Billetazo! Yo soy lotería. Yo soy lotería. De regreso a la acción, 6 arriba Guaynabo, 75-69. Y estamos dominando este parcial 7-2. Crédito a ese ataque de Benito Santiago. Luego el tapeo de Holly Jefferson y el triple de Benito. Buen ritmo ofensivo, todo empieza desde la defensa, pero jugando un baloncesto alegre para cerrar este partido en ritmo. Nuestros chicos de la G-City. Así que entrando con buena energía en este último parcial, ya suma 18 puntos luego de ese canasto de tres, Benito Santiago Junior. A jugarla Mayagüez con Matthew Lee. Matthew en el intento de tres, fallando el rebote para Jermaine. Se le entregan allá a Jason Page. Jason recibiendo la cortina de Renaldo. Abajo con Renaldo. Primero yo, segundo yo. El veterano Renaldo Bachman. Que no solamente ha demostrado que lo puede hacer en el lado defensivo. En el lado ofensivo todavía sigue aportando Renaldo Bachman. Despega de 8 Guaynabo, 77-69. Están luchando el rebote. Se queda con ella Hollis Jefferson. A correr Guaynabo. 7:37 están faltando de este último parcial. Jason Page entregando para Holly Jefferson. De nuevo para Page. ¡Page! ¡Lo dejaron solito! La penetración y el canasto para Jason Page. Situación de handoff ahí de parte de Holly Jefferson, donde la recibe Jason Page. Ataca. Sin nadie en la ayuda, puede terminar. Despegando de 10, Guaynabo la tiene Perkins. Perkins retando a Renaldo Bachman. Perkins frente a Bachman y consigue el canasto. Arriba viene Guaynabo. 79-71. Benito Santiago Junior. Benito en el intento. Suenen las alarmas. Aquí están buscando a alguien. Y es el pump fake lo cual crea ese espacio. Ese amague para luego buscar esa jumpa de media distancia. Benito Santiago Junior simplemente on fire en estos momentos. Y el canasto para Mayagüez se acorta nuevamente la ventaja a 8. La tiene Jason en el ataque. La pierde Guaynabo. Kyle Viñales la lleva por Mayagüez. Allá Kyle la perdió. Turnover para el equipo de Mayagüez. Y ahí es que le cierra el carril. Holly Jefferson lo obliga a cambiar de dirección. Pierde el control de balón. Bueno el balance defensivo de los Mets de Guaynabo. Así que a jugarla. Estamos arriba de 8, restando 6:20. Hay que continuar buscando opciones en el lado ofensivo sin parar en lo que se está haciendo en el lado defensivo. La está jugando Holly Jefferson, defendido por Jordan Cintrón. Hollis. Sigue Holly Jefferson. Entregando ahora para Jason Page. Page frente a Jorge Matos. Page. Page dominó, pero no pudo conseguir el canasto. La tiene Matthew Lee por Mayagüez. Entregando para Jorge Matos en el intento. Y consigue el canasto de 3. Se acorta la ventaja a 5 y de inmediato hay tiempo pedido. Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Ay, que mucho carro lindo, esto me asusta. Disimula.
la que no noten que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurado. Ya sea en un carro nuevo o uno usado, y yo con el mejor me aseguré. Seguro múltiple pa' mi nuevo bebé. Amigos, en Casino de... De regreso a la acción, 81-76-5, arriba Guaynabo. Seguimos dominando el parcial 13-9, pero al cuerpo técnico, a José Juan Barea, no le gustó ese canasto de Perkins en la pintura, ni ese triple de Jorge Matos en transición. Pide tiempo, todavía tenemos ventaja de 5, pero es bueno pedir esos tiempos antes que venga un rally para donde busquen empatar el partido. Así que buen timeout, ajustamos ahora. Sé que vienen cosas buenas en el lado ofensivo y defensivo de parte de los Mets. Y en el caso del canasto de Matos, completamente solo. Un tiro completamente solo el que realizó ahí Jorge Matos. Bueno, a jugarla Guaynabo con Hollis Jefferson, entregando ahora para Karim Maura, recibiendo la presión de Matthew Lee. Maura frente a Lee. Entregando allá para Benito Santiago Jr. De nuevo para Mauras. Dando las directrices Mauras. Sacando a Benito Santiago Jr. En el intento de tres, fallando Jason Page. ¡Con el canasto! Jason Page. Le cayó en las manos. Las manos activas en la lucha de rebote. Provoca que no podamos recibir ese rebote ofensivo. Y ese canasto en segundo intento. Sin mucho esfuerzo para hacer ese intento ahí, Jason Page. La tiene Perkins, defendido por Benito Santiago Jr. Va a aprovechar. Se creía que se la iba a apuntar el Perkins contra Benito Santiago Jr., pero Benito estaba listo, preparado para el contacto, y de inmediato le cantan falta ofensiva. Buena postura defensiva, espera el contacto de fuerza innecesario para así conseguir la falta ofensiva. Así que buena gestión de parte de Benito Santiago. 7 arriba Guaynabo, 83-76. Holly Jefferson, no me diga que se va costa a costa. ¡No me diga! Holly Jefferson con el canasto. Despega de 9 Guaynabo, 85-76. Mayagüez jugándola con Perkins. Allá casi la pierden y están cantando una falta en la jugada. 4-0 es el rally de los Mets luego del tiempo pedido de José Juan Barea. Y bien variado el ataque de Holly Jefferson y anteriormente el canasto de Jason Page. Todos los tiempos que ha tomado en el día de hoy, en la noche de hoy, José Juan Barea han sido efectivos. Han logrado anotar luego de los timeouts. Allá se fue en el ataque Milton Doyle y consigue el canasto. La ventaja es de 785-78. La tiene Hollis Jefferson. Hollis defendido allá por Perkins. Y la perdió. Trató de irse otra vez nuevamente. De costa a costa. Cerraron con él varios defensores y provocaron el turnover. Hay que continuar jugando, subiendo en esa ofensiva de manera colectiva. 7 arriba el equipo de Guaynabo. Y entró a cancha el federal del Quijote, Amida Bryman. A buscar cerrar aquí Guaynabo. Perkins en el intento de 3. El rebote se queda con ella. Mayagüez la tiene Jordan Cintrón. Jordan entregando para Milton Doyle. Milton atacando. Devuelven abajo con Perkins. Y hay falta personal en la jugada. Así que falta personal cuando buscaba atacar ahí la pintura el equipo de Mayagüez. Y parecía que habían llegado varios defensores para tratar de impedir un intento de Mayagüez, pero dicen que hubo un contacto físico en la jugada. Ataque de fondo, defensa individual de parte de los Mets de Guaynabo. La tiene Milton Doyle jugándola frente a Benito Santiago. Milton entregando para Jordan Cintrón. Jordan defendido por Hollis Jefferson. Perkins frente a Bryma. En el giro consigue el canasto.
¡Viene Guaynabo, viene! ¡Viene Guaynabo! 5 arriba Guaynabo, 85 por 80. Allá casi la pierde Jefferson, la tiene Cari Mauras. Mauras organizando la ofensiva de Guaynabo. Mauras buscando a Jason Page. Jason se fue en el ataque, en la pintura, y consigue el canasto. Jason Page. Despega de 7, Guaynabo, 87 por 80. La tiene Georgie Pacheco. Georgie defendido por Mauras. Consigue el canasto y la falta personal también. Así que vamos a ver. Está ya José Juan Barea. Primera falta personal, número 1, Cari Maura. Está José Juan Barea protestándole allá al oficial. Y ahí lo vemos a José Juan. Está bastante molesto. Así que es de 5 ahora la ventaja. Y Georgie Pacheco va para una tirada libre buscando acercar a Mayagüez a 3, a 4. Georgie consiguió la tirada libre. 87-83, 4 arriba Guaynabo. Vamos a los últimos 3 minutos 8 segundos de acción. Ari Mauras entregando con Benito Santiago Jr. Benito Santiago Jr. Póngase de pie. Esta fue de 3 para Benito Santiago Jr. Y bien importante esa aportación en esos triples de Benito. Efectivo ese canasto. Y lo hizo bien en el lado ofensivo y lo hace mejor en el lado defensivo porque provoca una falta ofensiva por Mayagüez. Esa cortina ilegal de Jordan Cintrón nos devuelve el balón ahora en el campo ofensivo. Ventaja de 7, restando 2.40 arriba a los Mets. Cari Mauras jugándola con Jason Payne, no me digas. Allá falló en el intento de 3. Jason Page, la fanaticada estaba lista para gritar. Aquí en el Quijote Morales se fue allá en el ataque. Jorge Jordan Cintrón. Y consigue el canasto y también la falta personal. ...90 por 85, y va a la línea del tiro libre Jordan Cintrón. Importante no bajarle a la recuperación defensiva, llegar atrás en balance, llegar en posición y no provocar que el equipo de los Indios de Mayagüez pueda irse en transición, pueda tener vías, pueda tener carriles en ataque. Las últimas dos posesiones de Mayagüez han recibido falta y el canasto. Y entra a cancha nuevamente Renato Bachman, le va a dar descanso a Mida Braima. Para la tirada libre, Jordan Cintrón. Y la consigue, así que la ventaja es de 4 de Guaynabo, 90 por 86. 2.25 faltan de este último parcial. Buscando sacar la victoria aquí en el Quijote Morales, los Mets de Guaynabo. Holly Jefferson frente a la defensa de Perkins. Entregando para Jason Page. Page atacando el medio. Saca para Cari Mauras. Cari Mauras en el flow, pero le cantan falta ofensiva. Han cantado una falta ofensiva a Cari Mauras en el intento al canasto. Y esa llamada no le gusta a la fanaticada aquí en el Quijote Morales. Que se ha dejado sentir y de qué manera. Ventaja de 4 los Mets de Guaynabo, restan 2 minutos. 90 por 86, Milton Doyle jugándola con Jordan Cintrón, defendido por Holly Jefferson. Allá con Perkins, Perkins atacando la pintura y consigue el canasto. Guaynabo, vamos arriba. Se acerca a 2 Mayagüez. 1.45 están faltando en este último parcial. Cari Mauras jugándola
entregándola para Hollis Jefferson. Hollis, una vez más, marcado por Perkins, desde bien arriba. Hollis Jefferson entrega para Cari Mauras, devuelve para Jefferson. Jefferson la quiere hacer él. Jefferson. Hollis Jefferson con el canasto. En la jugada individual finaliza con un step back donde crea el espacio para tirar por encima de Perkins. Y de inmediato responde Mayagüez con el canasto de su refuerzo. Milton Doyle de tres frente a la defensa de Renaldo Ballman. Ventaja de uno, posesión importante para los Mets de Guaynabo. 92-91, Cari Maura se animó de tres, fallando, el rebote lo están luchando, se queda con ella Mayagüez, la tiene Georgie Pacheco, entregando para Milton Doyle, Milton para Jorge Matos en el intento de tres, fallando el rebote, grande para Cari Mauras. Están restando 52 segundos de este último parcial, la fanaticada de pie en el Mario Quijote Morales, la bola en las manos de Jason Page, Jason Page atacando, Page para Cari Mauras en la pintura, recibió el tapón allá de Perkins. Vamos a los últimos 30 segundos de este último parcial, la tiene Georgie Pacheco. Sí, estamos parada defensiva en estos momentos, defensa individual de parte de los Mets de Guaynabo. Georgie Pacheco recibiendo allá la cortina de Perkins, allá la pierde. El corte de Guaynabo la tiene Jason Page. Jason Page buscando salir de ella. Entrena para Renaldo Bachman. La tiene Cari Mauras. Lograron cruzar la mitad de cancha. Y en la jugada hay falta personal. Estando 5 segundos, hay falta personal. Pero todavía no estamos en bonificación. En la cuarta personal colectiva de los Indios de Mayagüez. Hay tiempo pedido por José Juan Marea. Amigos, en Casino del Sol tenemos más de 310 máquinas traga moneda para que cuques tu suerte. Nada más venir a este casino es una experiencia insuperable como el mismo casino. Además, tenemos 6 mesas, mire, con una suerte espectacular. Miren esto. Yo soy un novato, yo vine aquí, aposté a que mi suerte estaba en Casino del Sol, en el Mario Cordial de Isla Verde, insuperable. Hola, joven, ¿cómo está? Aquí tengo, mire, joven, me gané unos chavitos ahí. Y a usted también le puede ir bien. Aquí hay un personal espectacular. Aquí todo el mundo sonríe con usted, lo trata bien. Ustedes son nuestra razón de ser. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Cordial de Isla Verde. Esto es una belleza, tiene que disfrutar. Nos vemos. Tenga, joven, que estoy sueltudo hoy. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que la pasen bien. Como usted ve, me fue bien. Ya yo estoy preparado para... Estamos de regreso. 92, Guaynabo, 91, Mayagüez en un final de película. Y en este timeout pedido, la ventaja es de uno de los Mets de Guaynabo. Tenemos jugada de saque lateral. Y esta jugada no es necesariamente para tirar. Tenemos la bola. Estamos arriba de 1,5 segundos. Es una jugada para recibir. Si la recibimos y viene la falta personal de Guaynabo, vamos a la línea en bonificación. Si la recibimos y no hay falta, aguantamos y se va el tiempo y obtenemos victoria. Así que bien importante recibir ese balón en esta jugada de saque lateral. Y buscar al hombre con el mejor porcentaje en el tiro libre, Jason Page. Así que a los últimos 5 segundos, obligado Mayagüez a detener la acción rápido. Viene Guaynabo, viene. Al saque Guaynabo, viene, todo el mundo Guaynabo, de pie. Renaldo Bachman, allá entregándola para Hollis Jefferson, de inmediato recibe falta de Milton Doyle. Irá a la línea para 2 tiradas libres en bonificación. Importante anotar primera las 2 para Rondy Hollis Jefferson. Para así tener una ventaja de 3, restando 4.6 por jugar. Cambio por los Mets de Guaynabo, entra con el número 1. Así que va para la tirada libre, para las tiradas libres. Hollis Jefferson buscando de esta forma despegar a Guaynabo de 3. El primer intento para Hollis Jefferson, lo consigue. Se va arriba Guaynabo, 93-91. Va para el segundo intento. Hollis Jefferson. Y
el segundo también lo consigue. Cobrando las tiradas libres. Importantísima Holly Jefferson por Guaynabo. Hay tiempo pedido. Regresamos enseguida. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixth Rent a Car. Vive la emoción. EduCoop es una institución con los más completos servicios financieros y la tecnología más avanzada. Hazte socio y dueño hoy. EduCoop, avanzando contigo. Una cooperativa abierta a toda la comunidad. ¡Sube! ¡1125! ¡Hoy pago yo un gallo! ¡Ah! Tienen que venir a Casino del Sol, que esto es insuperable. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Collar de Isla Verde. Conócelo. Estamos de vuelta. 3 arriba Guaynabo. 2 tiradas libres importantes de Holly Jefferson. Resta 4.6 arriba de 3. Guaynabo a defender esta posesión, este saque lateral, con sus jugadores más ágiles, que puedan switchar con cualquier jugador, que puedan mantenerse activo. Necesitamos parada defensiva, comunicación defensiva y no caer en la desesperación. No podemos permitir un triple. No podemos permitir un triple. Así que 3 arriba, Guaynabo 94-91. ¿Con quién tú la jugarías en el caso de Mayagüez? Y me parece que va a ser con Viñales, que está en la esquina. Va a haber, parece que, situación de cortina escalonada. Tiene que haber comunicación. A ponerle en juego Mayagüez. Entregando para Jorge Matos en el intento. ¡No! 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 ¡No consigue el tiro! 94-91. Y de esta forma ha culminado el partido. Y esto amerita un... ¡Sí, señor! Victoria para los Mets de Guaynabo aquí en el Mario Quijote Morales por marcador de 94-91. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con los comentarios finales de este juego. Conócenos, somos EduCoop, una cooperativa para todo Puerto Rico. Tú también puedes ser socio y dueño. Accesa y conéctate con nosotros. EduCoop, avanzando contigo. Ay, que muchos carros lindos, esto me asusta. Disimula que no noten que nos gusta. Y si en la calle no choca algún despistado, pues pa' eso hay que irse bien asegurado. Ya me orienté, de aquí me voy con el seguro que quiera. Seguro múltiple pa' mi guagua nueva. Imagínate si no nos tuviera. De aquí nos vamos bien asegurado. Ya sea en un carro nuevo o uno usado. Y yo con el mejor me aseguré. Seguro múltiple pa' mi nuevo bebé. Y estamos aquí con el jugador más valioso, el MVP of the night, Benito Santiago Jr. Benito, 23 puntos, 2 rebotes. Tenemos en ritmo. ¿Qué te ha parecido estar en nuevo uniforme, estar aquí en los Mets de Guaynabo? Tengo que decir buenas noches a todos. Nuevo casa y todo. Me siento bien. Ya siento que estoy aquí un par de años, ya entiendes. Todo el mundo me cogió un abrazo abierto y todo. Y diste 2 rebotes, tengo que mejorar ahí, pero eso ya va a mejorar. En el partido anterior tuviste 17 puntos. Hoy
tienes 23 puntos. El equipo de Guaynabo con 3 victorias al hilo, que ha sido diferente en estos últimos 3 partidos comparado a ese primer juego que fue una derrota. Bueno, el primer juego, ¿entiendes? Fue la primera vez que estamos jugando, muchos jugadores nuevos. Estamos practicando todo bien, pero ¿entiendes? Eso pasa en el juego, que no sale con las cosas que queremos en el sistema. Y sabemos que somos un equipo fuerte. So, yo ya tenía el game plan y seguimos el plan de trabajamos defensa, trabajamos las reglas, los rules, así. Y todo está buying in. Todo está comprando el sistema de JJ y de verdad, eso es lo que está trabajando. Y estamos tras el hilo, como dijiste, eso, ¿verdad? Gracias al capitán JJ y lo seguimos a él. El partido estuvo bien cerrado. ¿Cuál fue la clave para ustedes mantener la calma y poder sacar este partido en esos últimos segundos? Mentalidad. Tenemos muchos jugadores jóvenes. Tenemos muchos veteranos también, que también estamos en cargo de eso. Y lo bueno, como dije, todo el mundo está siguiendo el rol. Y eso es lo más importante, que todo el mundo sabe su rol. Todo el mundo aquí quiere ganar. Nadie importa si ganó hasta 20, 5. Todo el mundo aquí en el equipo quiere ganar porque ellos quieren un campeonato. So. Próximo jueves, el sábado, allá en Quebradillas. ¿Qué podemos esperar de los Mets de Guaynabo? A ganar, ese es el plan. Ya mañana vamos a venir para atrás, para acá, trabajar el game plan y seguimos trabajando. Y listo para ir para allá el sábado para ganar en la calle. Oye, unas últimas palabras para esa fanática de los Mets. ¿Cómo? Ah, son los Mets. Pues ya tú sabes, ese soy yo ahora también, siempre. Los quiero todos, buenas noches y los vemos en el próximo. Benito Santiago, el jugador más valioso. Pausamos y regresamos. ¡Sube! ¡1125! ¡Hoy pago yo un gallo! ¡Ah! Tienen que venir a Casino del Sol, que esto es insuperable. ¡Sube! Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Collar de Isla Verde. Todo tiene su final. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six Rent a Car. Vive la emoción. Amigos, en Casino del Sol tenemos más de 310 máquinas traga monedas para que cuques tu suerte. Nada más venir a este casino es una experiencia insuperable como el mismo casino. Además, tenemos 6 mesas, mire, con una suerte espectacular. Miren esto. Yo soy un novato, yo vine aquí, aposté a que mi suerte estaba en Casino del Sol, en el Mario Collar de Isla Verde, insuperable. Hola, joven, ¿cómo estás? Aquí tengo, mire, joven, me gané unos chavitos ahí. Y a usted también le puede ir bien. Aquí hay un personal espectacular. Aquí todo el mundo sonríe con usted, lo trata bien. Ustedes son nuestra razón de ser. Yo los invito a Casino del Sol. Aquí sí que se pasa bien en el Mario Collar de Isla Verde. Esto es una belleza, tiene que disfrutar. Nos vemos. Tenga, joven, que estoy suertudo hoy. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que la pasen bien. Como usted ve, me fue bien. Danilo, ¿cuál es tu definición de MVP? Eso es sencillo, Xiomara. MVP es el líder indiscutible. Para mí el MVP es el más confiable. Cierto, pero también te brinda seguridad. Y no solo eso, el MVP te resuelve cuando más lo necesitas. Esa te la doy y ya sé por dónde vienes. Bueno, pues estamos claros de qué MVP estamos hablando, ¿no? El verdadero MVP es Seguros Múltiples.
Al renovar el marbete, ponle tu marca a Seguros Múltiples, los MVP del seguro obligatorio. Más de 40 años comprometidos contigo, evolucionando y cuidando de la salud de Puerto Rico. Somos una fuerza impulsada por el deseo de marcar la diferencia y servir a la comunidad. Porque cuidar de nuestra gente no es solo nuestro deber, es nuestra pasión. Farmacia Caridad y PharmaMax, tu cadena de farmacias de la comunidad. Las farmacias de los puertorriqueños. Disfruta de la alegría de tener un solo pago consolidando tus deudas con un préstamo personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Ahora tienes hasta 90 días para hacer el primer pago. Llama al 787-418-2021. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Copaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Marcos, ella es Marta, mi mamá, y él es Saúl, mi papá. Un placer. Lindo cuadro que tiene ahí. Es usted, ¿no? Era mi padre. Tengo algo para celebrar. Ay, sí, voy a buscar unas copas. Un viaje lo arregla todo. Ferries del Caribe, déjate llevar. Pedro, deja ya el celular. Llevas toda la mañana pegado al celular. ¿Qué tú haces? María, que tú haces una aplicación de citas. Un viaje lo arregla todo. Ferries del Caribe, déjate llevar. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería, pega 2, 3 y 4. ¡Billetazo! Yo soy lotería, la suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería, pega 2, 3 y 4. ¡Billetazo! Yo soy lotería. Yo soy lotería. Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union. Porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union. Somos tu alternativa financiera. Amigos, y estamos de regreso para los comentarios finales de lo que fue el partido de esta noche. Victoria para los Mets de Guaynabo frente a los Indios de Mayagüez con marcador de 94-91, Luis. Sí, eso es correcto. Un gran partido, bien cerrado. Entiendo que es el partido más, la victoria más cerrada que hemos tenido al momento. Un equipo de Mayagüez que batalló, pero nuestros Mets, como dijo Benito Santiago en la entrevista, controlaron la parte mental para poder cerrar este partido y salir con la victoria con grandes ejecuciones defensivas de parte del equipo. Un juego donde dominamos varias áreas. Me gustó la batalla en los rebotes, los cortes de balón. Si no estoy mal, el equipo de los Mets de Guaynabo este año ha sido el equipo que más balones corta en toda la temporada. Estamos hablando también 12 turnovers, muy bien, podía ser un poquito menos, pero no es algo sumamente errático, no es un número alto, no es un número problemático ahí. Y los puntos del banco, como mencionamos, el jugador más valioso salió del banco hoy, Benito Santiago, lo cual demuestra la versatilidad que tiene este equipo, que no todas las noches va a ser Page, puede ser otros jugadores. Bueno, y vamos ahí a lo que fue los numeritos del juego de hoy. 94-91, cerca de nuestro promedio, que es de 95 puntos por juego. Eso es un indicio de que para ganarse a Guaynabo hay que anotar sobre 90. Así que 94-91 en los rebotes, 36-30. Recordemos que en la primera mitad Guaynabo dominó 24-14, así que fue un dominio en el área de los rebotes de principio a fin. En las asistencias,
22-18. Ya en ese segundo, en esa segunda mitad, pues se vio más suelto el balón por el equipo de Guaynabo. Tenovers 13-12, que era lo que mencionabas, Luis. Los canastos de dos puntos, ellos lanzaron para un 66%, nosotros para un 57%. Y en los canastos de tres puntos, 37% para el equipo de Mayagüez y 43.5% para Guaynabo. Quiere decir que en el caso de Mayagüez no pudo repetir lo que ocurrió en la primera mitad, que lanzaron muy bien, muy alto el porcentaje en esa primera mitad. Sí, además que los rebotes los pudimos dominar, pero también convertir en segunda oportunidad. El rebote ofensivo para el equipo de los Mets de Guaynabo fue bien alto. Y en esa área, en esas cosas pequeñas, en esas segundas oportunidades, en donde los Mets pudieron sacar esta victoria. Crédito a Cari Mauras, que no solamente hizo excelente gestión defensiva, sino que en par de ocasiones consiguió unos canastos importantes, sacándonos en algunos rallies. Uh-huh. También crédito a Reinaldo Bachmann. Se dejó sentir en el día de hoy, en los minutos que recibió en el área defensiva, también recogió varios rebotes importantes. Así que Reinaldo Bachmann con muy buenos minutos en el día de hoy. Y mencionamos el X Factor en la previa, Benito Santiago Jr., que anotó 17 con Carolina. Hoy Benito Santiago Jr. sobrepasó eso el X Factor. 23 puntos, 2 rebotes, 5 triples para el jugador más valioso, Player of the Game, Benito Santiago Jr. Lanzando para un 43% de la línea de los 3 puntos en el día de hoy. Como tú mencionas, anotó 5 de 8 intentos en los canastos de 3. Así que Benito Santiago Jr. teniendo el mejor juego hasta el momento en uniforme de los Mets de Guaynabo. Y como mencionó, me siento en casa, estoy contento. Gracias, Guaynabo, por estar con nosotros. Así que, como dice Benito, alegre de estar aquí jugando en el G-City. ¿Y cómo fue que te dijo que para el sábado qué? Victoria, lo que busca es la victoria. Y los Mets, al momento, el equipo más caliente de la liga. 3 victorias al hilo, buscando la cuarta este sábado. Así que se fue el invicto de los Indios de Mayagüez. Suben a la primera posición los Mets de Guaynabo. ¿Cuándo será nuestro próximo juego? Estaremos visitando a los Piratas de Quebradilla este próximo sábado a partir de las 8 de la noche. Usted recuerde que ese partido lo va a poder disfrutar en la transmisión aquí de los Mets de Guaynabo en YouTube Mets Basketball y en Facebook como Mets de Guaynabo. Así que les soltamos la fanaticada, que le dé like, que comente, que comparta nuestras transmisiones. Este año las transmisiones estaremos aquí en vivo para ustedes. Esto es G-City in the House. Así que desde la parte de este servidor, Raúl Pito Cruz y Luis Arturo, gracias a todos por su sintonía. Los esperamos en la próxima transmisión este sábado. Que pasen todos buenas noches. Buenas noches.